Muy buenas noches, Perú y toda Hispanoamérica. Soy Anthony Choi y de esta manera empieza Yo Vivo Choi. Buenas noches, queridos amigos, queridos legionarios, bueno, en orden, queridos viajeros dimensionales, bienvenidos sean legionarios NES, bienvenidos los Choytubers. En realidad, mucha gente dice, ¿y por qué habla de estas tres cosas? Los viajeros dimensionales son mis amigos más antiguos, son los que vienen de la época de viaje a otra dimensión de Radio Capital, 12 años ahí, imagínense. Los legionarios NES son los que vienen, mis amigos, que vienen de la época de... Legionarios NES, no estamos solos, el programa No Estamos Solos de RPP, estoy como cerca de 3 años. Y los Choytubers son los de esta época. Bienvenidos sean todos a mi programa Yo Vivo Choi. Ya saben que se transmite todos los martes a las 9 de la noche, a través de nuestra cuenta Anthony Choi Oficial. Esta noche tenemos un tema perrito, un tema bastante terrorífico. Desde hace muchos años hemos documentado la existencia de un poderoso ente que propicia mortales accidentes de tránsito en la zona del Puente Benavides, en el distrito de Surco, Lima, Perú. Diferentes testigos han visto cómo un apenas visible y terrorífica entidad empuja y coloca a sus víctimas en la trayectoria de raudos vehículos para que mueran atropellados o, en otras ocasiones, aparecen intempestivamente delante de automovilistas para que sus vehículos choquen. Pero siempre surgía el interrogante, ¿quién es ese horrible espectro? ¿Cuál es su identidad? ¿Podremos identificarlo? En nuestro programa, esta noche, presentaremos a un testigo que afirma haberlo visto más claramente, porque fue a su vez atacado, y que de acuerdo al relato de muchos testigos, este ser ya ha asesinado demasiada gente. Esta noche trataremos el tema... El regreso del espectro del puente Benavides. Bien, queridos amigos, esta noche, ya saben, tenemos a este personaje que forma parte del universo Choi, que ustedes saben, nosotros investigamos este caso, hemos ido muchas veces al puente Benavides, nosotros bautizamos a este personaje como el espectro del puente Benavides, forma parte del universo Choi, y esta noche vamos a hablar de un nuevo testigo, ¿no? Que ha tenido su propia experiencia con el espectro del puente de Benavides. Así que no se pierdan el programa, puede ser muy interesante. Yo recuerdo haber ido inclusive una vez a hacer una investigación en horas de la madrugada. Nos acercamos al puente de Benavides con mi gran amiga, la medium y vidente Milagros Albarracín. Fuimos con todo un equipo y estuvimos ahí pernoctando 1 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana... La verdad, sinceramente, no pasó nada. No vimos nada.
lo hubiera dicho. Si hubiera pasado algo, lo decimos, pero no pasó nada. Estuvimos ahí, ¿eh? Pero este fenómeno es un poco esquivo, ¿no? O sea, juega al gato y al ratón. Estamos ahí. Luego, ustedes saben que investigamos otro caso muy parecido en el puente Atocongo. O sea, más arriba, ¿no? Dos kilómetros más, dos o tres kilómetros más arriba, ¿no? Y hay también en el puente Alipio Ponce, tiene lo suyo también. Es una zona bastante interesante desde el punto de vista paranormal. Y esta noche, por eso que a propósito de este nuevo testigo que vamos a presentar, vamos a recordar a uno de los casos, vamos a recordar el testimonio de Pavel Alata Punchaca, del año 2016, que fue la primera persona que nos puso en autos con respecto a lo que había de este espectro, ¿no? Un espectro que mata, que agarra a la gente, las lleva al centro de la pista para que la atropellen. ¡Qué desgraciado! Hay muchos testigos. Pavel Palata, Marco Jimmy Montes de Oca, Marcos Aguirre. Hay muchos, muchos testigos que a lo largo de los años han documentado acerca de la presencia de este extraño espectro. Mucha gente dice, ¿por qué hay tantos accidentes en el puente Benavides? Y uno puede aducir a muchas cosas, ¿no? La oscuridad, la falta de iluminación, cosas que no, porque está muy bien iluminado, la falta de señalización tampoco. Además, los autos y vehículos todos disminuyen un poco la velocidad, porque como es paradero, empiezan a disminuir la velocidad de todo el tráfico que viene del sur. Pero a pesar de eso, ocurren pues estos accidentes. Y la teoría que tenemos y que manejamos aquí en el programa, que no se debe necesariamente a la impericia de choferes o a un tema de baja iluminación o falta de señalización, no. Hay otra cosa ahí, hay otra cosa oscura, perversa, que se escabulle entre las sombras. Y que justo esta noche vamos a hablar con una persona que logró ver más claramente a la entidad. Así que no se pierdan el programa esta noche cuando tratemos el tema El regreso del espectro del puente Benavides, que forma parte del universo Choi. Y en este momento voy a saludar rápidamente, raudamente, a mi equipo de producción. Como no, vamos a saludar, porque antigüedad es nobleza, a Alejandro Pérez Perrito, toda una manifestación puentística, mefistofélica y radiofónica de la Radiofonía Nacional. ¡Guau, guau! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Freddy me mira con una cara. Oye, no, Freddy, no lo pongas nervioso acá, perrito. Tranquilo. No, porque yo tomo mi carro ahí, pues. Ah, no fastidies. Claro, ahí en el puente Benavides. Ya. Yo tomo mi carro porque mi casa está ahí, está cerca. Relativamente, claro. Claro, y bueno, pues sí, es ahora, por ejemplo, 12 de la noche, sí. Solamente hay algunos taxistas que se paran ahí, ¿no? Claro. Pero abajo del puente sí es recontra pesado, no hay nada, pues ya lo no pasan gente, los carros pasan, pero ya esporádicamente, ¿no? Claro, sí, verdad, y no me había dado cuenta de eso, ¿verdad, perrito? Y bueno, pues sí, yo creo que ya esta es la segunda parte que estamos haciendo, sí. y bueno, vamos a ver, pues, a ver qué nos repara el programa para más adelante. Claro que sí, mi querido perrito, gracias por tu intervención. Y bueno, ahora vamos a saludar, como no, a mi productor de toda la vida, el popular Freddy Cárdenas. Freddy, buenas noches. Hola Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo el público que está conectada en este instante en el programa, siendo las 9:58 de la noche de hoy, 5 de septiembre del año 2023, hoy estamos martes, así que un saludo a todos ellos, también para Perrito y también para Jairo, obviamente. Muchas gracias a toda la gente que se suma, y bueno, el tema sin duda, como ya lo anunciaba Perrito, es un puente que muchas veces o mucha gente transita por allí o toma su carro por la zona y ha escuchado ese tipo de historias, ¿no? Así que sin duda se vuelve un tema bastante cercano a muchas personas, así que quién sabe, escuchemos esta noche nuevos testimonios en las llamadas del público. Es cierto, Freddy, vamos a abrir en su oportunidad los teléfonos para que de repente ustedes que nos están escuchando han tenido algún testimonio del puente Benavides, ¿ah? ¿Por qué esa carga? ¿Por qué esos seres? ¿Por qué tratan de seres muertos que tratan de causar más muerte? No, así que de repente, cómo no, en su oportunidad abrimos los teléfonos y ustedes nos puedan contar. Buena idea la de mi productor Freddy Cárdenas. Bueno, Freddy, señalemos algunas cifras iniciales. Claro que sí, Anthony. Siendo las 9:59 de la noche, estamos con más de 1,180 dispositivos conectados. ¡Caramba! Buen número para empezar. Claro que sí.
y 240 likes o me gusta. Así que la gente siga compartiendo este link. Ya lo sabe que mientras más compartan el link, este programa llega a muchísima más gente y la comunidad sigue creciendo. Claro, queridos amigos. Así es, vamos a dar la cifra, Anthony, de los suscriptores. A ver, actualizarla. Adelante, por favor. Así es, Freddy. Anthony, vamos a anotar a todo el público que estamos empezando con 86.078 suscriptores. 86.078 suscriptores. Bueno, empezamos. Muchas gracias. A ver, amigos, yo voy a insistir en esto. Quiero, por favor, que le den like a este programa, que lo compartan nuestro programa. Ya saben, estamos todos los martes y jueves en nuestro canal de YouTube, Anthony Show Oficial, siempre en vivo, siempre a las 9 de la noche, porque no es grabadazo. Freddy, ¿qué hora son? Es, en ese instante, las 10 en punto. 10 en punto de la noche, ¿ah? Ya sabes, empezamos con 86.078 suscriptores. Así que suscríbanse, amigos. Tienen el botón ahí rojo, suscríbanse, denle a la campanita y de esa manera pueden hacer crecer el programa. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. Y ya saben, tienen la forma de colaborar con nosotros a través de. Tienen ahí el código QR del YAPE. El código QR del PLIN. El código QR del PayPal. Y también, como no, también pueden colaborar en el YAPE y en el PLIN al 987-280-690. Lo repetimos. 987-280-690. Es una forma de colaborar con otros para seguir nosotros creciendo. Y también, como no, a través de los superchats. A partir de este momento, inscríbanos en los superchats y colaboren con nosotros. También tenemos, cuando el programa ya no esté en vivo, ha cerrado, ustedes pueden hacer los supergracias, ¿eh? Es que es igual que el sistema superchat, pero los gracias es después, cuando ya está cerrado. Así que, por eso también pueden ayudarnos. Saludamos a la gente brava y ardiente de la comunidad dimensional, Freddy. Claro que sí, Anthony. Vamos a saludar a todo el público que ya está caliente, candente. Este chat siempre, como siempre, mandando sus saludos y sus comentarios. Anthony, hay que celebrar, por ejemplo, que Araceli Peralta Acosta, que es miembro de la comunidad, pues está mandando saludos a todo el mundo. Nos manda saludos a ti, a Jairo, a Perrito y a mí también. Ajá. Y nos cuenta que hoy está de cumpleaños. Ah, muy bien. Feliz cumpleaños, Araceli. Saludos a Araceli Peralta, que es por tener la membresía. Exactamente. ¿Cierto? Así que un fuerte abrazo para ti, mi querida Araceli, ¿eh? Que la cumplas muy bonito en comunión de toda tu familia, mi querida Araceli. Sí, Freddy. Así es, muchas gracias y muchos saludos para ella, que la pase genial en este día. También está Fernando Nole, Adrián Díaz. Ajá. Danitza Díaz también está por acá. Danitza Díaz. Ah, la presidenta honoraria del club de fans de las cachorras del perrito, Danitza. Así es. Un abrazo, mi querida amiga. Ella ya está desatada. Le dice: perrito, te amo, mi amor. Ya no se puede. Ya no se controla. Ya no se controla. Yo creo que cuando el amor es sincero, yo creo que hay que dejar que fluya. ¿No es claro cierto, perrito? Sí. Dice sí. Claro, claro que sí. Muy bien. Agradecimiento a Danitza, ¿no, perrito? Claro, un abrazo y un beso para Danitza de parte de su amigo perrito. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo, ¿no? En cualquier momento. Que tú digas. Uy, ay, ay, eso es directo, directo al corazón, ¿ah? Bueno, Danitza, la cosa está planteada ya de manera seria, así que ya depende de ustedes, ¿ah? Nosotros no nos metemos. Podemos ser facilitadores, pero no nos metemos. Ya, muy bien. Así sigue, adelante. También está la cuenta oficial de Perrito Oficial. Nos escribe, ¿ah? Ajá. Sensei Perrito, danos unos consejos para hacer unos Casanovas. Ahí está, puede ser. A ver, rápidamente, un secretito de cómo ser un conquistador de damas. Una pincelada. Una pincelada, una chiquita, la puntita nomás. A ver, adelante, por favor. Claro, como usted dice, ¿no? Para hacer un Casanova, hay que ser uno mismo. Uno mismo. Uno mismo, transparente, con buenos modales, educadito. Educaditos. Ah. Y a lo antiguo, pues, ¿no? A la antigua. Abrir la puerta del carro. Por favor. El asiento, ¿no? Cuando se va a sentar, ¿no? Para que se siente, ¿no? ¿Tú te sientas y encima te sientas o aparte? No, aparte. Ah, ya, aparte. Ah, ya, y ya. Bueno, pues. O sea, que no sientes tu falda, ¿no? No, en mi rodilla no. En mi rodilla no. Ya, okay. Eso más adelante. Uy, ya, este perrito ya no se. Comportarse puede. Bien, pues, ¿no? Comportarse así, bien. Comportarse bien. Yo creo claro. que es una buena pincelada. Una pincelada. Claro, bien, una pincelada. Gracias, mi querido perrito. Así que ya sabes, Danitza, ya estás advertida. Sí, Freddy. Muchos saludos para Chio Canales, Molly Mangels, Jonathan Vázquez Figueroa. Dice Jonathan, hola perrito, salúdame, cumple mi deseo, dice Jonathan Vázquez. ¿Pero cuál es su deseo?
Que le salude, perrito. Ah, ya, ya, ya. No, te iba aclarando. O sea, me asustó, yo pensé. Yo también vez, me asusté. Sí, estamos asustados. No, sí, sí. Un saludo para, Johnny, huevo, para Jonathan Vázquez. Y aguanta. Un saludo. No, yo pensé que se había ido la cortina. No, un saludo para Jonathan Vázquez Figueroa. No, Jonas Brothers. Un saludo, pues, hermano, desde acá, a la distancia, un abrazo y. ¿Hermano? Suscríbete. No, padre, hermano de. ¿Tu padre lo ha reconocido? No, es de amistad, pues, ¿no? Muy amistad. Bien. Listo. Muy bien, claro que sí. Muy bien, y en este momento quiero también recoger la opinión de otro miembro de acá de producción, Jairo Baldoseda. Jairo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Do? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jairo. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente, el clima en el Top Chat? La gente está preguntando qué pasó con el programa del día domingo, ¿no? Ajá. Sobre el extraterrestre que, sí, que anunció. Tiene razón. Bueno, sí, habíamos anunciado que este domingo íbamos a lanzar este video en el cual sucedió algo extraño en mi oficina en junio del año 2003, cuando aparentemente apareció un ser extraterrestre. Lo que pasa, amigos, es yo soy transparente y le digo claramente las cosas. Este video yo lo tengo en un video que está en formato High 8. En formato High 8. Y no lo encuentro todavía. O sea, yo tengo la copia del video que forma parte de las conferencias que yo realizo, de los shows paranormales que yo realizo. Ahí está. Pero yo lo que quiero es mostrar todo el video, porque ahí está un fragmento nada más. Y lo estuve buscando y la verdad que no lo he encontrado todavía. No se preocupen, tranquilos. Yo sé que lo voy a encontrar. Así que yo me comprometo a que el próximo domingo, de todas maneras, vamos a soltar este video y todo lo que van a ver ahí, y luego ustedes me dicen su opinión. ¿Qué es lo que se vio ahí? ¿Qué es lo que pasó? Eso ocurrió en el 2003, o sea, 2022 menos 2019, 20, 21, hace 19 años, ¿no? Y algo extraño pasó a las tres personas que estuvimos ahí presentes, ¿no? En mi oficina. Así que queda el compromiso delante de ustedes de que el próximo domingo vamos a lanzar este video. Muy bien. Gracias, Freddy, gracias, Jairo. Y en este momento empezamos a mencionar, ya llegaron los primeros superchats. Estamos, gracias a Flor Negrillo, gracias, estimado Anthony, aquí de regreso. Sí, pues, Flor, ¿qué pasó? Varios programas que no te veíamos. Me ausenté por problemas personales. Ah, caramba, está bien, todo bien. Espero no hacerlo nuevamente, pero sí para siempre. ¿Cómo? Ah, no, pero si pasa siempre, regresaré. Pero si te veo en diferido, bendiciones y más éxito. Claro, Florcita, sabes que siempre te extrañamos. Gracias por tu presencia, tu colaboración y tu buena bonomía con respecto al programa. Un fuerte abrazo, mi querida Flor. Y que todos esos temas personales que has tenido, espero que ya se hayan solucionado. Muy bien, seguimos con los Top Chats, ¿no es cierto? A ver. Ah, ya, muy bien. Entonces, seguimos invitando a que nos manden los Top Chats. Y también en este momento quiero agradecer a las personas que nos han colaborado a través del PayPal. Ya desde extranjero nos han mandado los siguientes PayPal, así que es necesario mencionarlos y agradecerles. Muchas gracias a Consuelo Calderón por su aporte en el PayPal. Muchas gracias a José Hernández. Gracias, José Hernández, por tu aporte en el PayPal. Muchísimas gracias. Y a Patricia Rita Rodríguez Roncayo. Patricia Rita Rodríguez Roncayo, muchísimas gracias por tus colaboraciones. En este momento vamos a abrir los teléfonos al 967-428-233. Repetimos, 967-428-233. Es el momento, el lugar para poder mencionar. Ah, y antes de escuchar la primera llamada de la noche, quiero agradecer profundamente a las personas que ya se han inscrito a la membresía del canal Anthony Choi Oficial. Ya son muchas personas que se han inscrito. Y quiero agradecer a todos ellos. Y la vez pasada mencioné ya algunos. Y quiero mencionar a los que esta vez se han inscrito. Gracias a los que se han inscrito en el programa de membresías. ¿Qué es el programa de membresías? Es ustedes se inscriben con un aporte. Y nosotros le vamos a mandar una serie de beneficios, ¿no? Que van de todo tipo. Y esta vez quiero. Hay tres categorías, ¿no es cierto? La categoría primera, que es la de los Choytubers. La segunda, que es la de los legionarios. Y la tercera, que es la de los viajeros dimensionales.
vamos a agradecer a los nuevos miembros de esta semana, de estos días, últimos días. A Pituco Onogami, que se inscribió en Legionarios. A José Silva, en Choytubers. A Juan Pérez P, en Choytubers, gracias. A Claudia Martínez, en Choytubers. A Erika Valle, en Choytubers. A Ariadna Antoané, en Choytubers. A Will Santana, Legionarios. Jessica, se inscribió en Choytubers. Mario Valdés, en Choytubers. Renzo Videira, en Choytubers. José Hernández, en Choytubers. Y Trini, en Choytubers. Así que todos ellos, muchísimas gracias. Y tengo un mensaje también para ellos con respecto a este tema. A ver, dice: a todos los Choytubers, legionarios y legionarios, estén atentos a los beneficios que se vienen. No saben los stickers. Acá me traen, no saben los stickers que estamos haciendo por ustedes. Sí, hemos conseguido que los stickers lo haga un destacadísimo artista gráfico. ¿Ah? Y van a ser muy bonitos los stickers para los Choytubers y legionarios. ¿Ah? Lo que se viene. Y también pronto tendremos, atención, ojo, la primera reunión virtual con las personas que se han inscrito en los legionarios. O sea, va a haber una reunión virtual con los legionarios que se han inscrito y solo exclusivamente para ellos. Para conversar, resolver preguntas, escuchar sus historias, ya saben, ¿eh? Muy bien. Y también quiero en estos momentos, cerrando esta parte, también volver a invitarlos a mi show presencial paranormal, Revelaciones Extraterrestres, con Anthony Choi. Ya saben que esta Revelación Extraterrestre con Anthony Choi, que es un show presencial paranormal, es lo que llaman un stand-up mystery, en el cual estamos frente a frente, face to face, con todos ustedes, acerca de mostrar de todas las investigaciones que tenemos, todos los videos que nos hemos mostrado, que forman parte de nuestro archivo, y también todos los intríngulis que a veces no podemos hablar en nuestro programa por falta de tiempo, y también porque hay información que de repente un poco delicada, ahí sí la vinculamos, ahí sí la volcamos. Ya saben, tenemos que hacer dos fechas. El miércoles 20, entre muy poco, miércoles 20, en el Terrazas de Pueblo Libre a las 9 de la noche. Para toda la gente que está cerca de Pueblo Libre, la gente que está de repente, no sé, puede ser la Jesús María, cercado de Lima. También la gente pues, de Miraflores, San Isidro, la gente del Callao. Así hace el miércoles 20 en el Terrazas de Pueblo Libre. Y el jueves 21 en Lima 39 de Los Olivos, ¿eh? A las 9 de la noche también. El jueves 21 de septiembre en el precioso local Lima 39 de Los Olivos, que está en la misma recta de la municipalidad. Por si acaso, la programación de ambos shows son totalmente distintos. Una cosa es lo que vamos a mostrar el miércoles 20 y otra cosa el jueves 21. Y hay la oportunidad, cómo no, de conversar con ustedes, de escucharlo, jugarnos. Hay mucho humor. Mucho terror y mucho amor. Ya saben, las entradas a la venta, ya saben, al 982-961-810. 982-961-810. Muy bien, vamos a empezar a escuchar las primeras llamadas telefónicas. ¡Aló, buenas noches! Hola, hola, bienvenidos a Yoimo Choi. ¿Están ahí? Parece que algo ha pasado. Hola, ¿están ahí? ¿Se fue la llamada? Parece que se fue. Bueno, al 967-428-233 es el momento, el lugar para que ustedes puedan contarnos su encuentro con lo desconocido, ya sea sobre el tema del fenómeno ovni, ya sea con respecto al tema paranormal, el tema de lo que yo denomino los monstruos ancestrales del Perú. Ah, así que ya saben, 967-428-233, 967-428-233. Y en este momento quiero agradecer a los chicos de una cuenta en YouTube, que en la mañana estuve con ellos, nos hemos divertido muchísimo, a los chicos de la cuenta en YouTube Chocochifle, a Chocochifle, a los tres chicos, un fuerte abrazo, gracias por el trato que me dieron, hemos conversado, nos hemos reído, un vacilón, hemos dicho cosas a veces impropias, impropias, pero bueno, pues estamos bien, los chicos, no hay problema. Así que gracias a los chicos de Chocochifle, y decirles que la entrevista que me hizo el doctor TV, Tomás Borda, sale el día jueves, ¿ah? El día jueves lo suben. Creo que hubo un adelanto en mi Facebook, Perú Misterio, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada. ¡Aló, buenas noches! Hola, doctor, buenas noches. Hola, Julio, de San Juan de Origancho. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Muy bien. La otra vez le llamé sobre una historia media picaresca. Ya. No sé si recuerda. Ah, creo que fue un telo paranormal. Sí, un tema paranormal, en el cual se elevó una mesa creo que de 80 kilos. Sí, recuerdo la historia, Julio.
Mire, estaba recordando y me enteré de algunas cosas, sí, los cuales como que encajan mucho también con el tema de hoy día. ¡Ah, caramba! Sí, creo que esas fuerzas negativas o espectros negativos se alimentan de, como usted dice, se alimentan de la pena, el dolor, pero en este caso, en el mío, fue que yo me enteré que con la chica que tuve ese encuentro, sí, claro, claro, en su departamento, ajá, sí, ella había intentado matarse 3 veces. ¿La chica? Sí. ¡Ah, caramba! Entonces, creo que esa energía, ese espectro se había alimentado de esa, de ese tema ahí en ese departamento. Por eso creo que tuvo la fuerza de levantar esos 80 kilos que pesaba la mesa de vidrio con su armazón. Entonces, yendo al tema de también del espectro de acá de Puente Benavides, levantar a una persona que está entre 80, 100 kilos, mejor dicho, ese espectro se llena de esa energía, mejor dicho, de, se alimenta de las muertes. Sí, parece que sí, tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo tomé así porque, como le digo, pues, para mí me parece extraño porque yo lo digo hace años, desde que comenzó en Radio Capital, y por lo el tema de los espectros, como son cosas pequeñas, cosas livianas, a lo mucho una taza, sí, o quizás mover unas ventanas, todo, pero ya pasar a un grado de kilos, de, sí, de, gran, claro, de gran peso, es porque la energía es total. No, o sea, Julio, a lo largo de la, de las noches, de los años, estas entidades se van fortaleciendo, absorbiendo la energía del miedo, como dices tú, de la pena, del dolor, de la cólera, del odio. O sea, acá hay un tema de fondo, mi querido Julio, es qué relación hay entre el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. No, hay una, la doctrina espírita habla de que hay una interacción, ¿sabes qué, amigo? En nuestros pensamientos. Lo que tú dices de tu chica con la que estabas ahí en su habitación y bueno, ella tiene una historia personal de que había querido suicidarse varias veces. La gran pregunta es hasta qué punto, no necesariamente, o que puede ser también que sea su propia psiquis, que está deprimida, ¿no?, etcétera, y que fuera reforzada por energías negativas que influyen para que ella se mate. En el caso del Puente Benavides, el caso, por ejemplo, ahora lo vamos a contar, ¿no? Pero voy adelantando. El caso de Abel Alata Punchaca, la primer taxista, él vio que esta entidad agarró un borrachito y lo centró bonito, lo centró en el centro de la pista. Pasó un carro y ¡pum!, lo mató. En el caso de este Marcos Aguirre, eran dos borrachitos, una pareja de 50 años. Y esta entidad al hombre lo paró, no es que lo cargó, fíjate, lo levantó porque estaba sentado, estaba que discutía con su pareja, ¿no? dos señores de 50 años, ¿no? Yo te quiero mucho, yo también, no, pero tú eres malo, están discutiendo y de repente viene esta entidad, agarra al tipo, lo levanta y lo lleva al centro. La pareja estaba en otra, ¿no?, estaba borracha. Y el tipo, oye, ¿qué me está llevando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Lo centró y lo iba a matar si no fuera porque por este Marcos, Marcos Aguirre, que vio todo desde su auto, desde su taxi, y vio que esta entidad maligna, ¿no? O sea, y lo salvó al tipo, ¿no? Lo salvó. Lo que no pasó con el primer caso, ¿no? Entonces, sí, es cierto, Julio, es cierto, estas entidades yo creo que influyen de alguna manera en nuestra psiquis, en nuestros pensamientos, ¿no? Y por eso que lo que pasa es que todo ser humano tiene una capa energía protectora que nos protege, que nos defiende. Pero cuando la persona está triste, cuando está abandonada, cuando está deprimida, esa capa de energía se debilita y es ahí donde somos expuestos. Curiosamente, se han hecho investigaciones y esta capa de energía parece que se pone más débil hacia las 3:30 de la mañana. ¿No será esa la causa de que a esa hora ocurren muchos fenómenos paranormales? Que somos, entre comillas, presa fácil. ¿Te das cuenta? Hay una relación ahí. Bueno, Julio, muchas gracias, ¿eh? Gracias, amigo. Gracias hacernos reflexionar sobre estos temas, ¿no? Que para mucha gente, no creen, ay, antes hablando babosadas. Sí, pues,
sí, pues, ¿no? Y después del tiempo me da la razón. En fin, 967-428-233, 967-428-233, pero cómo no, queremos dar la bienvenida en nuestro programa de membresía a Manuel Espejo. Gracias por inscribirte como un nuevo Choytuber. Bienvenidos sean al programa de los Choytubers, ¿ah? Manuel Espejo, gracias, amigo, gracias. Muy bien, ¿qué hacemos, la llamada? La llamada. Aló, buenas noches. Y buenas noches, habla Manuel Reyes Pacherres, de Piura. Ah, caramba, pues el apellido te había sacado ya, el apellido Pacherres es típico, ya. Del Alto Piura. Claro. ¿Cómo está, Manuel? Cuéntanos. Exacto, quiero hablar algo sobre... Están hablando mucho de los... del chupacabras. Sí, oye, sí. Que ha aparecido en el... En Chulucanas. En Villa Batanes. Ah, en Villa Batanes, Batanes, claro. Sí, sí, y bueno. Ahora está en Piura la Vieja, que usted conoce. No te creo. Ya... Pucha. Sí, ¿qué ha pasado? Está haciendo daño al ganado caprino. ¿A las cabras? Al ganado caprino. Ya. Entonces, no se sabe, pues, la gente está, bueno, con miedo ahí, ¿no? Con miedo, desesperada. Está con la leyenda del chupacabras, otros piensan que es un, puma. Allá le llaman león, cabrero. León cabrero es un puma, un puma. No hay pumas, se piensa de que haya pumas ahí en el Pilán, pero el no Pilán. Hay. No, siempre se hablaba, mira, Manuel, siempre se hablaba que sí. Habían leones cabreros en el Pilán, porque el Pilán hay una parte por la zona donde está Loma Blanca, el Orquetudo, por ahí hay unas, ¿sí? hay unas cuevas. Y entonces la gente decía que no, pero eso decían, no hay. Pero cuéntame, ¿cuántos animales han muerto, Manuel? En Batanes, según me dicen, versiones del alcalde, ajá, Sarango, dice que son 13. En Batanes. ¿13 cabras o 13 carneros? Entre carneros y cabras. Pucha, diablo. Y en Batanes y en Piura la Vieja, más o menos, son un promedio de 6, me están indicando. 6, pucha, diablo. Ya, no, pero el problema es... Sí, problema, sí. La pregunta es... ¿Existe el chupacabras? Bueno, mira, Manuel. En primer lugar, es una desgracia esto, porque esta gente es humilde, cuida a sus animalitos, y que se muera uno es una pérdida económica muy fuerte. Imagínate que se mueran 13, en Piura la Vieja que se mueran 6. Claro. Ahora, lo que quiero preguntarte antes de responderte es, ¿alguien ha logrado ver a este animal que ha atacado, a este depredador? ¿Alguien lo ha logrado ver, Manuel? ¿Hay qué? Si lo han visto, ¿a quién atacó? No lo divisan, más bien han, lo que ha puesto, según me dicen, los pueblos ahí es rondas campesinas y claro, salen a patrullar de noche, claro, nada más, pero no logran ver nada, pues. Sí, pues. O sea, los ha agarrado desprevenidos prácticamente. Creo que ese fenómeno no se ha dado nunca ahí, ¿no? Nunca se había visto. No, nunca ha pasado ahí. Nunca. Nunca ha pasado, porque hace como 2 años yo estuve por acá por Guarmey. Ya. Y también sucedió ese caso, claro, casi igual. Sí, 2009 fue eso, fue terrible. Ahí sí. Murieron un montón de animales y ahí sí. Sí, yo hice una investigación a forro y logré recoger el testimonio de 14 personas. 14, claro. Ellos sí lo vieron. Ahora, pero en el Pilán, yo conozco el Orquetudo, esos cerros. Mm. Claro, hay cuevas, pero... No hay, pumas. No hay, hermano. Lo que sí ni en frías hay, ni en frías. O sea, ni en frías, ni en el Alto de la Sierra hay eso, no hay. Es que ya los pumas se alejaron, pues, sí, tanto tiempo que... Claro. Ya se urbanizó prácticamente esos pueblos ya tan grandes. Pues, claro, no tenían... se hablaba en una época de los saqueadores, los abigeos, ¿no? Había claro. La famosa leyenda de Froilán Alhama. Claro, ¿no? Claro. Sí. Claro, son leyendas nada más. Sí, pues sí. Habrá que ver cómo... Mira, cómo... Manuel, mira, te digo así rapidito, se han reportado ataques en Ingenio Ica. Se han reportado ataques, el más fuerte, que ha sido en Orcobamba, en Andahuaylas. En Andahuaylas. Ahí el caso es más alucinante. Han muerto cerca de 30 ovejas sin cerebro. No ha sido comida, ni chupada la sangre,
ni comida a la carne, ni destripado, ni nada. Los animales están enteritos, solo sin cerebro y sin ojos, porque al momento que han absorbido, han chupado el cerebro, han arrastrado los ojos. 30 animales, hermano, y haciendo un hueco, como un taladro, que esa claro. parte del cráneo de un carnero es recontra dura, o sea, es un misterio total. Es un misterio, y nosotros vamos a tratar el próximo jueves, justamente, pero ahora, lo que te puedo decir, porque yo este animal lo vengo persiguiendo ya hace varios años, a ver, uno, cuando ataca nadie se da cuenta, todos están durmiendo. Dos, así tengan claro. perros guardianes, los perros se quedan callados. Tres, así hay carneros, no balan, ni gritan, ni los cabritos, ni los chanchos, que los chanchos dan un grito, nada, todo silencio total. Cuatro, así esté cercado, así cerca de metro 20, igual este animal salta por encima, se lleva a los animales encima de las cercas, animales que tienen 20 kilos, 25 kilos, o sea, se los lleva. Claro. Otra cosa rara es que ha habido casos en los que lo han apuntado con rifles y los rifles se traban, es rarísimo, y casos muy pocos de la gente que lo ha visto. Y claro. gente que lo ha visto a los ojos se han quedado traumados. Hay un caso que ocurrió en Roldán, Cañete. El pobre señor se traumó y yo cuando fui interviniendo no quería hablar con nadie. Y otro caso de una señora campesina en el Cusco, en la zona de donde es la Virgen del Carmen de Paucartambo. Lo vio, también se traumó la señora, no quería salir de su casa. Entonces, eso no es, hermano, no es puma, no es perro, no, que es un perro con rabia, no es perro, ni tampoco es zarigüeya, ni tampoco es, ¿qué otra cosa decían? Zorro, no, hermano, no es. Bueno, ¿cuál es su hipótesis? Es un animal extraño, raro, que yo me atrevo a decir, lo digo, te lo digo ahorita abiertamente, no es de este mundo. No es, ay, Anthony, hablas idiotez, estupidez. Bueno, el tiempo siempre me da la razón. O sea, el problema es, oye, mira, acuérdate lo que te voy a decir. Va a atacar 2-3 semanas. Dios quiera que no ataque más, ¿ya? Pero lo que ha pasado en otro sitio. Ataca 2-3 semanas y se desaparece. Ya, doctor. ¿No? En fin. Muy bien, doctor. Ok, oye, dale un saludo, pues, a toda la gente de allá, de Pira la Vieja, que lo quiero tanto. No, sí, tiro a la vieja. Sí me contaron que estuvo usted en la casa de Chepi, porque murió hace Chepita, 2 años. Chepita, mi gran amiga Chepita Córdoba, la que tanto extraño, tanto quiero. Y ahora al Pilán lo visita bastante gente ahora. Pues. Ah, qué bien. Me alegra que con mi trabajo sea algo conocido el Pilán, pero yo le doy mucho, ¿no? No solamente a la gente de Piura la Vieja, de Batane, de San José el Chorro, de Franco, sí. del mismo La Matanza, de Morropón, o sea, sí. Claro, La Bocana, todo eso. De La Bocana, pueblo. Esos 3 años y medio que viajé allá, para mí han sido maravillosos, hermano. Yo lo vi a usted en Lima cuando se presentó en, ¿cómo se llama?, en el Colegio de Arquitectos. Ah, hace años. Y en la derrama magisterial creo sí. Que... sí. Sí, sí, sí. Pues, hace años, sí. Sí. Muy bien, Manuel. Gracias. Y cualquier novedad que tenga, avísenos, por favor, ¿ya? Para decir a las autoridades de SENASA, claro, de SENASA, el Ministerio de Agricultura, se pronuncian. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Muy bien. Ya saben, queridos amigos, sigan haciendo los aportes en el Yape, en el Plin, en el PayPal. Y también como su super chat y sus super gracias. Y si han llamado 967-428-233. Muy bien, tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con José de Bellavista. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, ¿sí? Acabo de escuchar hace un momento que están hablando, pues, bueno, del tema este del regreso del... el espectro y el... sí, el puente Benavides. Y el compañero que habla de... y usted también que menciona, bueno, el tema del animal este que está atacando en la selva. En la selva, en Piura, en el Cusco, pucha, que es una exacto, locura. Que hermano. Sí, claro, sí le he seguido, sí he estado, bueno, observando y escuchando lo que ha estado sucediendo. Uh-huh. Ahora le comento algo. Sí, te escucho. De una fuente muy, muy cercana. Ajá. Año, en la época de los 80. Ok. Ya en la selva, este compañero, sí. su abuelo, sí. Es de allá, de esa zona.
Ya. Exactamente no sé de qué zona, pero es de la selva. ¿No sabe de qué parte de la selva, José? No, exactamente no. Ya, ok, okay, tranquilo. Pero él me comenta, sí, que su abuelo le comentó una vez que sí, en esos años había un tipo de animal, ya, que estaba atacando a los animales. Ya. Primero atacaba animales y luego comenzó a atacar a la gente. Ah. ¿Ok? Ya. En los 80. Luego de esto, la gente, usted sabe que allá la gente se junta cuando, sí, suceden este tipo de cosas. Se organiza para defenderse, claro. Ah, exacto. Es típico de la gente de allá. De la selva, sí, sí, sí. Entonces dice que logran juntarse para ver de qué se trataba. ¿Ya? Y se dan con la sorpresa, y yo también no lo creía, pero él me lo cuenta porque su abuelo se lo contó a él directamente, me dice. ¿Ya? Dicen que se quedaron de madrugada patrullando la zona, ¿ya?, hasta con escopetas, palos, de todo. Porque esa gente de allá, con todo lo que tenga en la mano, se defiende. Igualito, machete, palos. Ya, exacto. Y dice que logran ver al animal, ajá, porque dice que era como un animal. Ya. Lo logran cercar y lo comienzan, dice, a tirar piedra, palos, escopetazos, machete, como usted dice, de todo, ¿ya? Ya. Y no me va a creer, ¿sabe qué era? ¿Qué era? Dice que era como una especie de un cocodrilo, pero del tamaño de un carro, por decirlo así. Cocodrilo gigante. Exacto. Qué cosa, ¿ya?, tan loca. Ya. Y eso no es todo, porque ellos se quedaron en la madrugada, ya casi amaneciendo, y estaban asustados porque era demasiado grande. Entonces se quedaron como cercando la zona y ya amaneciendo, dice que ya comienzan a ver bien al animal porque estaba tirado ahí supuestamente. Muerto. Supuestamente muerto. Ya. Y cuando se acercan ya para tocarlo, no era un animal, o sea, tenía la forma de un animal. Ya. Pero era una lata, como si fuera una lata, como si fuera una armadura. ¿Qué? ¿Como un robot? Exacto, yo también no lo puedo creer, porque ¿estás seguro que eso te ha dicho tu abuelo? Sí, me dice. ¿Qué? Dice que cuando ya ven que es como una lata, comienzan a romperlo, a desarmarlo, por decirlo así. Era una máquina. Y adentro dice que ellos decían, había un gringo. Qué alucinante. Ya, te escucho. Ya. Había un gringo y dice que estaban sorprendidos porque adentro era como una máquina, exactamente. Una máquina, y que había alguien adentro, un ser año humano. En los 80. Entonces, ¿y sabe con qué lo relacioné bastante? Ajá. Con el video este que pasó un día domingo usted, donde que también ya lo había escuchado, de esta persona que estuvo aquí en la selva y supuestamente hay una base y cayó. Ah, que cayó un ovni, Y él dijo bien claro en sus declaraciones que prácticamente en la selva peruana había debajo una super base. Que hay una base. Super armada, y que yo también lo escuché cuando era niño y no lo creía hasta que por fin usted lo colocó el video y sí. Sabía que era verdad. Ajá. Este video tiene entonces, ya más de 21 años. Exacto, entonces más o menos sacando una relación, si hay una tecnología de ese calibre, entonces no desentona que en los años 80 estos gringos estén experimentando con cosas, con robots, con formas de me imagino de asustar a la gente, de crear una nueva máquina, nueva alternativa de miedo, no sé, eso sí me descuadra, sí. Pero lo que cuenta el abuelo de esta persona es, qué alucinante, realmente para mí sorprendente. No, a mí dice también es sorprendente. Encontraron una persona un adentro, ya estaba muerto, ya era un gringo, estaba muerto y se fueron, pues no lo dejaron ahí, se asustaron todos. Y ahora en los años 80, pues no había Facebook, YouTube ni nada. Por eso no había nada para difundir eso. Por eso dice, esto fue una cosa así que sucedió, muchos pobladores lo vieron, pero no hubo más. Mira, como se dice, divulgación, porque no había, y sobre todo en la zona en que vivían ellos, sí. O sea, menos. Mira, José, yo te cuento una historia. Yo trabajaba en la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, la OIFA. Creo que sería el año 2002 o 2003, ¿no? Y en el equipo de la OIFA había gente muy bien, muy preparada, ¿no? Y era el placer de estar trabajando pues con una de las mentes más
más clara, más inteligente del Perú en esa época, de todos los tiempos, que era el doctor Fernando Fuensalida Bolmer, ¿no? Un destacado antropólogo, maestro de maestros de San Marcos, de la Católica, ¿no? Maestro de juventud, un capo, ¿no? Y él investiga el tema OVNI, fíjate, ¿eh? Y eso muy poca gente sabía, pero él investigaba. Bueno, su interés era, o sea, era conocido porque era antropólogo, hablaba acerca de la agricultura, de una serie de temas, ¿no? Sociales. Pero entre sus intereses intelectuales estaba también el tema OVNI. Con él aprendí mucho, mucho, me acuerdo, en el año 2002, 2003. Y él me contó algo que yo no sé, yo no lo he visto, ¿eh? Pero él me dijo que la Policía de Investigaciones, la PIP, mira, en esa época la Policía de Investigaciones, antes la PIP, ¿no? Encontró en Huancayo una base, un taller que de alta tecnología, en la que había nada más y nada menos que robots, manejado por robots. Una locura. Pero que a mí me lo contó Fernando Fuensalida, entonces no era poca cosa, o sea, él era un hombre muy serio, ¿no? Un destacado académico, ¿no? Pero me contó su historia. Y que hubo una nota muy pequeña de un periódico local en Lima, pero no he encontrado ese periódico. Si alguien sabe esa historia sobre lo de Huancayo, le rogaría que me avisen, pero eso, ¿no? De que había tecnología. Lo de que tú hablas del video que yo saqué y que a la gente le impactó, Jonathan Weingart, ¿no? Que dijo, dentro del contexto de las declaraciones del Disclosure Project, en el año 2001 fue, pues claro, 2001, dijo eso, ¿no? De que había caído un OVNI en el año 97, ¿no? Y que había una base en la Amazonía peruana, ¿no? Dentro del contexto de la lucha antidrogas, pero también lo que habían, también chequeaban OVNIs. Y cayó un OVNI que, según el testimonio de este militar norteamericano, fue tumbado por militares peruanos, un misil peruano, y cayó y habían 6 extraterrestres ahí. Y que mentalmente pedían ayuda, ¿no? Ayúdanos, ¿no? Y él vio todo eso, ¿no? Este testimonio es muy, muy fuerte, no ha habido ni un pronunciamiento, no podría haberlo tampoco, de por parte de las autoridades, ¿no? Pero está ahí el testimonio, ¿no? Y coincide con muchas cosas que en esa época se dijeron, entonces tú sabes, ¿no? En Washington los militares. En fin. Pero si alguien sabe ya esta historia, esta información, ya saben, al 987-280-690, que es el WhatsApp, y pueden contarnos, ¿sabes? Porque en el caso de los pelacaras de Iquitos hay algo que está, es una pieza que falta ahí, raro, o sea, bueno, ya hablaremos de eso. Muy bien, Freddy, actualicemos cifras. Sí, Anthony, cómo no, vamos a actualizar las cifras porque siendo las 10:37 de la noche, vamos a agradecer a Anthony Perrito Jairo a los más de 2,170 dispositivos conectados. Caramba, muy bien, muy bien. Como ya sabemos, Anthony, cada dispositivo puede significar una familia entera que está viendo el programa. Papá, mamá, abuelito, perrito, todo. Claro, porque seguramente una persona puede tener en su tele prendido el YouTube y ahí pueden ver en familia mientras están cenando a esta hora o de repente ya en su dormitorio, apenas para descansar, viendo el programa a través de cualquier dispositivo. Pueden verlo en celulares, pueden verlo en su televisor, pueden verlo en su tablet. En el tablet, exactamente. O de repente también escucharlo solamente, poner sus audífonos, apagar la pantalla del celular y solo escuchar el programa. Así que nos pueden tener por todos lados. Agradecimiento entonces a todos ellos y a los más de 556 likes. Y vamos a actualizar la cifra en ese instante, perrito. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¡Suscriptores! Vamos a ver con qué nos sorprende. A ver, porque perrito, ya tiene que variar esos audios. ¡Ay, ay! ¿Con qué nos sorprende? Porque habíamos empezado con 86,078 suscriptores y ahora tenemos una cifra, perrito. ¡Vamos! ¡Vamos, guau! ¡Tú puedes, guau! ¡Dale fuerza! ¡Vamos! Ya. Bueno, ya. A ver. Bueno, ya. Siendo las 10 y 38. Bueno, ya, pues, ¿qué, eso es lo que hay. Es lo que hay. 10:38 de la noche. Perrito, la próxima sí, una actualizada, ¿no? Sí, pues ya. A ver, Tom. Vamos a poner otro efecto, entonces. Ahí está, muy bien, perrito. Muy bien. Estamos con 86,105 suscriptores. ¡Caramba! Muy bien, muchas gracias. Y eso,
Y eso que va aumentando el, los suscriptores. Y eso que ahora con los miembros, ya sabes, se vienen muchos beneficios más. Así que ahí suscríbanse, ¿eh? Hay una parte ahí en la cuenta de YouTube que dice unirse. Dan clic a unirse y ahí pueden, tienen varias especificaciones, ¿verdad? Para poder. Hay varias cosas que vamos a poner a ustedes. Mucho beneficio que estamos preparando para todos ustedes, mi querido Freddy. Así es, Anthony. Por ejemplo, Laura Ore, que es parte de la comunidad de suscriptores. Ella tiene incluso su insignia y aparece allí en el top chat como destacada, porque justamente ella es parte de la comunidad. Manda un saludo. Dice: hola, doctor Choi. Hola. Mi esposo y yo siempre viéndolo en vivo. Interesante el tema de hoy. Sigan los éxitos, dice Laura Ore, miembro de la comunidad. Ah, ok, gracias Laura, un fuerte abrazo y gracias por ser miembro de la comunidad. Muy bien, decimos una llamadita más, pero puede ser, para ya entrar en materia. Ya saben, lo que se viene, el tema central, el regreso del espectro del puente Benavides. Tenemos un testimonio muy interesante, muy interesante. A ver, vamos a ver, aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Te saluda Carlos, desde la zona B de la organización San Juan, en San Juan de Miraflores. Muy bien, Carlos, zona B, San Juan de Miraflores. Cuenta, Carlos, ¿tienes voz radiofónica? ¡Ah, caray! Bueno, pues, amigo. Es un gusto, Anthony, volverte a escuchar después de algunas dudas por teléfono, porque conversé contigo hace muchos años. Caramba. También por teléfono. Ya. Y justamente, te reitero, sí, algún día dedícale, aunque sea media horita, en uno de tus muchos medios de comunicación, allí Senara, por favor. ¿A quién? Allí Senara, la fundadora de Lo Insólito. Ah, no, es Sisi Genara. Ah, bueno, la claro, pronunciación, Sisi Genara. Dedícalo que sea una media horita algún día, porque ella fue la pionera en el Perú sobre estos temas paranormales, ¿no? Sí, yo coleccionaba Lo Insólito desde el primer número hasta el número 15, más o menos yo lo coleccionaba. Ya. ¿No? Y ahí fue donde fue mi primer encuentro. Sí, a mí también. Con todo lo que es la ufología. Sí, sí, claro, bueno, la gran Sisi Genara, ella era de origen suizo, creo. Periodista, ella escribía en la prensa, escribía en Siete Días, la que era el suplemento, ¿no? Siete Días, y ahí tenía pues su columna, Extraño, Muy Extraño. Extraño, Muy Extraño. Entonces, es que yo la busqué, bueno, no, yo ya cuando empecé a investigar, ella había muerto como 3-4 años, pero yo decía, la gran Sisi Genara, que era la directora de lo que la revista que tú tienes, de que tú hablas, Lo Insólito, ¿no? Lo Insólito. Claro, sí, que fueron 50 números. Claro, yo lo coleccioné hasta el número 15. Ah. Porque después era muy difícil encontrarlo. Parece que su tiraje bajó mucho. Sí. Y era difícil encontrarlo. Mira, ¿sabes dónde puedes encontrar los demás números? En Amazonas o en Quilca. Tú encargas y ahí ellos te lo buscan y... No, les tienen una... Sí, ahí lo puedes conseguir. Qué buen dato. Sí. Bueno, sí, sería bueno. Mira, te cuento así, repito. Yo empecé a buscar porque yo decía, bueno, Sisi Genara escribió tantos de estos misterios en la década del 70. Que debe tener su archivo, Y lo que me enteré fue que sus últimos días estuvo en la casa del gran escultor, recordado escultor, Víctor Delfín, ¿no? Y hasta ahí llegué. No llegué a más, parece que no quedó nada, no sé qué habrá pasado. Había un sacerdote que también era muy amigo de ella, pero bueno, ahí quedó. Ahí están las crónicas, pues, de la gran Sisi Genara, Extraño, Muy Extraño. Claro, es más, la primera revista en el Perú que le da la apertura a Sixto Paz es justamente Lo Insólito. Ahí narran todititita la historia de Grupo Rama. Grupo Rama, 73, 74, claro. Sí, claro. En Lo Insólito lo narran todo. Yo leía con avidez todas esas historias, ¿no? Tuve el gusto de conocer al papá de Sixto, a don Carlos Paz. Don Carlos Paz, Carlos Paz García Corrochano. Carrochano, ¿no? Claro. Él fue el que fundó el IPRI en el Perú. Claro, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, la casa que tenía en la esquina ahí en Barranco. ¿No? En Barranco. Sí. Más bien, yo sé que el tiempo es corto para ti, Anthony, solo quería comentarte dos cosas muy rápidas. Sí. Sería bueno que algún día retomen algún equipo de investigación de este tema de que acá en San Juan es muy conocido, pero creo que mucha gente no le da tanta importancia al tema de las apariciones que ocurren acá en el reducto número 3, que está acá en la zona C de la región San Juan. Este es el parque de reducto. Y hay unas historias ahí alucinantes. El reducto número 3, que está en San Juan de Miraflores.
Así es. ¿Por dónde está más o menos? Porque yo tengo acá perrito que él vive en la zona. ¿Por dónde más o menos está, Carlos? Este está en la zona C de la urbanización San Juan, en San Juan de Miraflores, en la zona C. Zona C. En donde está justamente actualmente el museo de sitio de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ¿no? Donde están guardadas armamentos de la Guerra del Pacífico, en la parte donde fue la Batalla de San Juan. Ya. ¿Y hay penan ahí en el reducto número 3, Carlos? Bueno, yo no sé si exactamente será que penen o no, pero hay unas historias. Inclusive algunos investigadores, sí, que son colegas tuyos, creo que es el grupo Dharma, creo. Ah, el grupo Dharma, de Pedrito Noguchi. Sí, entonces ellos sí hicieron un par de reportajes que también está en YouTube. Ah. Pero fuera de eso, nadie ha profundizado en esas investigaciones, ¿no? Es harto conocido por acá. O sea, reducto número 3. Bueno, sí, harto conocido, que perrito que vive ahí 40 años no lo conoce, pero ¿qué pasa, guau? Tenemos que... ¿Ese no está por el Marista, Colegio Marista, por la espalda? No, el Marista está, el Marista casi es la zona A todavía, ¿no? Es la zona A. La municipalidad está para arriba, pues, ¿no? La municipalidad está en la zona D. Yeah. La zona C es donde está la parroquia San Martín de la Misericordia, para que te ubiques. Te bautizaste, perrito. Ya, bueno. Ok, tú vives en San Juan, pero creo que conoces más. Lo que pasa es que mucha gente desconoce. Mire, yo soy vecino de San Juan desde hace 15 años. Ya. Y yo, desde que me mudé a San Juan, me he conseguido hasta libros de historia de acá de San Juan, que me lo han obsequiado colegios, militares que viven en la zona, me han regalado libros. Ya. Y muy poca gente conoce el Parque Reducto acá en San Juan de Miraflores. El Parque Reducto, yo no sabía, yo pensé que había un reducto, y conozco el que está en la avenida Benavides, ahí hay un reducto, el otro reducto que está la avenida Angamos, claro, ¿no? Los más conocidos, pero yo no sabía, en San Juan había un reducto, mira, no sabía. Claro, lo que pasa es que hubieron dos líneas defensivas. Claro. La primera línea que estaba en San Juan y la otra que estaba en Miraflores. Ya. Entonces, esas dos líneas defensivas, cada línea defensiva tiene su propio reducto, ¿no? Claro. Entonces, y en el Parque Reducto de acá de San Juan hay un museo de sitio. Caramba, definitivamente hay idea de haber presencia paranormal, ¿ah? Yo creo que sí, con todas las muertes que ha habido, ¿no? En las batallas de San Juan y todo eso, o sea... Claro, sí. Y bueno, más que nada, ahí te comento a ver si algún día se puede pulir más ese tema. Sí. Pero te llama por dos razones. Uno, para felicitarte por tus programas. Muchas gracias. Los programas que también tienes en otro medio. Sí, estamos en Nativa, acá, pero... en Nativa Televisión, claro, Canal 36. Ya. No quería decir el Charre, pero ya que lo dijiste, efectivamente, en Nativa. Sí. Ahí te seguimos en Nativa. Uy, te sigo desde hace ya varios años, ¿sabes? Ya... que estabas en otros medios, que ya claro. No vino al caso de decirlo. Ajá. Pero siempre te hemos seguido, y sobre todo que siempre me ha gustado mucho que te tocas el tema paranormal desde un punto de vista más crítico y científico, y no desde un punto de vista de darle un punto espectacular, ¿no? O especulativo. Exactamente. ¿No? Sí, bueno. Espectacular, ¿no? Un enfoque científico o crítico, eso es lo que me gusta. Gracias. De tu enfoque. Gracias, Carlos. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Desde que empecé hace 14 años en los medios, ese ha sido el enfoque siempre, ¿no? Y así será. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y bueno, sí, Guinea, sí, vamos a tratar el tema. Sí, y el tema del reducto número 3 sería bacán. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo, quédate muchísimo. Gracias. Y a ver, Freddy, ¿no? Sería bacán hacer un programa desde el reducto número 3, ¿eh? Con público de San Juan de Miraflores, ¿no? Sería chévere. O de repente hacer una investigación paranormal acompañado de la gente que se inscribe a la membresía. También puede ser, ¿ah? ¿Eh? Pero ya saben, pronto, para los suscriptores, va a haber muchos beneficios, y uno de ellos va a ser el que vengan a con nosotros a hacer programa. Juntos vamos a hacer programa, ¿eh? Muy bien. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Ah? Son ahorita las 10 para las 8. 10:48, siento, sí. Y saludamos a los más de 2.300 dispositivos conectados. ¿Ah? Madre, una gran cantidad de gente nos está viendo el día de hoy, como siempre. Y eso que no regalamos, ¿ah? No regalamos nada. ¿No? Porque está viendo que hay otro chico que regalan. Un saludo para Philly Chujoy. ¿Ah? Philly Chujoy, él regala carros. ¿Ah? No, regala autos. Y empezó regalando lápices, creo. No, ahora regala auto, regala... No, lógico. Entonces la gente... Es como un sorteo, ¿no? O sea, vende rifas.
vender ese sorteo y pues aumenta, pues, ¿no? Así que nosotros también vamos a rifar, pues, vamos a empezar rifando, pues, de bicicleta, ¿no? Una noche con Freddy. Uy, ay, ay. No, una cena también. Una cena con. Ah, una cena con. ¿Y por qué una noche con Freddy? ¿Qué tiene? Tú eres su publicista. ¿Ah? ¿Qué tienes hoy, guau? ¿Qué te pasa? Eres Cupido. Cuidadito. Ya, saludos, cuenta. Por ejemplo, Anthony, para Rosa Janet Vidaurre García, que dice, ya. Muchas felicidades en su programa, son muy buenos. Ajá. Los seguimos en todos los martes, jueves y sábados, doctor. Gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Aquí, por ejemplo, Fascinante pone, la línea de San Juan se llama por la Hacienda San Juan Grande en Surco. No. Lo así que sea. Dice, escúchame, ¿cómo se llama? Fascinante. Oye, Fascinante. No, lo que dice Carlos es algo que está en San Juan de Miraflores. Reducto de Botes, lo que tú dices también es bacán, que es la hacienda San Juan Grande, que está en Surco, que está por Camino del Inca. Que ahí yo también quiero hacer investigación paranormal. Es uno de los pocos sitios que me falta hacer investigación paranormal. Pero son cosas distintas. En la hacienda San Juan Grande, donde murió el niño héroe, que subió al árbol, y ahí vienen los chilenos y se lo bajaron, ¿no? Es una cosa, pero lo otro es el reducto número 3, mi querido Fascinante. Sí. Aquí, por ejemplo, también el Roblo dice, soy taxista, doctor, y estoy por San Juan de Miraflores. Soy Augusto Asenjo Vargas, lo estoy viendo y escuchando. Muy bien, oye, por si acaso, si estás por San Juan de Miraflores, cuando salgas vas a pasar por el puente de Benavides. Ya cheque, maneja tranquilo ahí, hermano, maneja tranquilo, despacito, ¿no? Y chequea si pasa algo, así que bueno. Pero, no sé, yo le digo esto a los amigos taxistas, yo también que vienen, ustedes que paran yendo y viniendo por la zona, cuando pasan por debajo del puente de Benavides hay algo raro. Se siente algo especial, ¿no? Ustedes chicos que viven en el sur, ¿no? Algo. Totalmente, claro, cuando pasamos a veces muy de noche por esa zona. Después del programa se ve, bueno, apenas una luz, tampoco la luz es muy brillante, ¿no? La luz es un poco tenue. Amarillenta. Que ayuda justo para que, digamos, armar este ambiente tenebroso. Ajá. Y muchas veces también nos ha tocado dejar a nuestro amigo perrito en ese puente. Ah, y lo que hace el perrito es picársela, pues, ¿no? Se la pica. Se va corriendo. Pero, o sea que deja un humo cuando se va, ¿no? Muy bien, así que ya en breve segundos tenemos ya con el tema central, ¿eh? El regreso del espectro del puente de Benavides. Sigan enviando los superchats, sigan colaborando con nosotros en el superchat, en el supergracias, a través del PayPal, el Yape, el Plin, etcétera. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carita Fachera, doctor. ¿Cómo está, mi querido Carita Fachera? Ah, bien, doctor, todo bien aquí. Desde Arequipa le estoy llamando. Ah, tú eres arequipeño. Ah, muy bien. Uy, tengo una gana loca de ir a Arequipa, hermano. Ya me toca ir a Arequipa. Sabes que yo quiero mucho a la gente de Arequipa. Lo pasó alucinante ya, pero ya pronto, tendremos un show por allá. Cuéntanos, Carita Fachera, ¿qué novedades, amigo? Ah, doctor, primero unos saludos para Perrito Pérez. Ajá. Para Freddy. Alfred. Ahora estamos acá. Jairo también, que está. Ahí, asistente de producción. Así es, Yajaira, okay. Muy bien. Doctor, para contarle una historia, algo breve nomás. Sí. En Barrios Altos, cuando viví ahí. Ajá. Y ¿pero tú eres arequipeño o eres de los Barrios Altos, Carita Fachera? Sí, soy arequipeño y vivía en Barrios Altos también. Ah, caramba, ya, ok. Y ya, pues, doctor, ahí en esa temporada que estaba viviendo, sí. Mi papá me cuenta que a medianoche. Sí. Eso de entre las 2 y la 1. Yeah. Y había un ruido que siempre arrastraban como una especie de cadenas o un carrito que subía por. Eso es por Girón Amazonas, doctor. Entre Huánuco y Amazonas. Entre Huánuco y Amazonas. Ah, arriba, ya llegando al puente Huánuco. Y por el puente. El puente Huánuco, claro. Y como subiendo para el cementerio por ahí. Claro. Y ya, pues, doctor, se escuchaba ahí un sonido que siempre le llamaba la atención, hasta que un día se decide abrir la ventana, la cortina un poquito, así despacito nomás. Para ver. Y ve un hombre, o sea, un señor, dice que era de tez morena, ¿no? O sea, negro. ¿Un moreno? ¿Ya? Sí, y con un traje blanco, así como un terno, pero blanco. Blanco. Sin zapatos. Sin zapatos, sí. Un poco encorvado y con un caminar así como que lento, pero inclinado. Y llevaba un carrito y se jalaba con una cadena, un cuerpo, con una momia así todo envuelto en... ¿Un cuerpo? Cuando yo me imagino un carrito, yo no sé por qué me imagino un carrito de compras, pero no era así. Era como no, un... como una... Como,
Sí, echado, así como una parihuela, digamos. Una parihuela, tipo... y lleva un cadáver. Sí, lleva así un cuerpo y se envuelto, eso es lo que pudo ver. Yeah. Y siempre escuchaba el sonido ese, ahí en Girón, Amazonas. Amazonas, wow. Eso no, sí, era, pues... no era normal, pues, no creo que haya sido un ser vivo, ¿no? O sea, un hombre moreno, con terno blanco, sin zapatos, y jalando un cadáver, o sea, qué cosa tan rara. Y era recurrente ese sonido siempre. ¿Y qué sería eso, no? Habría que ver qué sería eso. ¿Qué, y qué, en qué... esa misma zona, doctor, como sí, que cayó, escucharon un ruido como que si fuera un saco así muy pesado. Ya. Y a través de la ventana, la cortina, en la noche también vieron así como que una cabeza así como de un cerdo, ¿no? Un chancho. Ya. Y sonaba así el sonido como de caballos. Ah, sí. Eso es lo que también han bueno, visto. Bueno, toda esa zona es pesadona. Ahí nomás está pues, la iglesia de la Buena Muerte, ¿no? La zona de la Buena Muerte. Y este sí, toda esa zona hacia arriba, o sea, lo que es la Plaza de las Maravillas, ¿no? Lo que es la Huerta Perdida. Es una zona bien, bien, bien interesante, ¿eh? Muy misteriosa. Yo he tenido... Sí, sería bueno, tal vez, si es que usted no pudiera, tuviera tiempo, tal vez sí, una investigación por ahí o con los vecinos, porque... tienen bastantes historias por ahí. Sí, yo justo conocí hace poco en una exposición que hizo una gran amiga en Milagros Herencia, Milagritos, un abrazo. El día pasado tuvo su primera exposición en la iglesia de San Francisco. Y ahí conocí a un joven artista también que vive justamente por ahí, vive en la cuadra 2 de Paruro. Y me contaba unas historias que ocurren ahí, paz. O sea, bien brava en la zona, o sea. Desde el punto de vista paranormal, de hecho, inclusive por ahí dicen, por ahí, pero hacia arriba, por Girón Ancash, dicen que por ahí se perdió pues el tesoro de Catalina Huanca, se habla de eso, ¿no? Por ahí. Y yo tengo una historia de un alucinante, lo digo así rapidito, Carita Fachera, una de esas quintas que hay por ahí, pues ya por para el lado ya de arriba, ¿no? De Ancash, por arriba, ya, antes de llegar al presbítero, maestro, estaban haciendo una quinta, estaban haciendo una pollada. Y un pata había ido con su ¿cómo se llama? Con su combi, le había estacionado, ¿no? Y en ese que todos están bailando en la pollada y todo eso, y de repente ha venido nada más y nada menos que un ovni, se ha parado encima, lanzó un rayo y se lo estaba llevando en la combi con chofer y todo. Y la gente empezó a gritar, ¡ay! Y se lo estaba elevando. Y la gente ha gritado, que no sé qué habría pasado, y pum, se apagó, pum, cayó el eso me contaron, me acuerdo, hace un montón de tiempo. Así que lo que tú dices, Carita Fachera, sí es cierto. O sea, la zona es bien, bien cargadita, bien. Ahora, tendremos que ir de noche por ahí. Pucha. Bueno, en fin, vamos a ver cómo lo hacemos. Oye, gracias, ¿eh? Gracias, Carita Fachera. Un fuerte abrazo. Gracias por tu... Hasta luego. Ok. Muy bien, amigos. Ya saben, vamos a entrar en materia. Entramos en materia. Vamos a entrar en materia. Desde el año 2016... que fue cuando recibimos la primera llamada, es que nos enteramos de que en el puente Benavides, uno de los puentes más concurridos, porque toda la gente que va hacia el sur, toma ahí en el puente Benavides muchas veces el auto, el carro que lo lleva al sur chico, y también la gente que regresa del sur. Bueno, la gente que regresa de Asia en el verano, paran ahí, porque de ahí ya se distribuyen pues a todo Miraflores, San Isidro, ¿no? Bajan por la primavera. Entonces es una zona muy alto tránsito, pero ocurren muchos accidentes. En el año 2016 nos llamó un taxista, Pavel Alata Punchaca, y nos contó la historia que nos dejó idiotas. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con la historia que sacamos del YouTube. La Fuente es un programa mío que transmití a través de Radio Capital. Aquí está La Fuente, Radio Capital, ¿no? Un programa del año 2016. Conversamos. 2019, recordando este caso 2016, conversamos con recordamos la llamada de Pavel Alata Punchaca, que fue la primera persona que nos puso en autos a lo que luego nosotros bautizaríamos como el espectro del puente Benavides. Escuchemos esta aterradora historia. Adelante, por favor. Zona bajaba. Ya. Bajaba, se estacionó, se paró. Ahí en el paradero. Se veía que estaba ebrio. Claro, porque estaba como que tambaleando. O sea, estaba no cayéndose, pero como tambaleándose, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que. Doctor, que una sombra, ese está con paredes amarillos. Amarilla, ¿no? Paredes amarillas. Amarilla. Sí, recuerdo. Entonces, como está alumbrado, veo una sombra, doctor, que baja de
Zona, bajaba. Ya. Bajaba, se estacionó, se paró.
Bueno, estamos aquí con una persona que ha tenido un incidente que de alguna manera se podría relacionar con el tema del el espectro. Bien, queridos amigos, volvemos aquí con nuestro programa y rápidamente vamos a entrar en materia, el tema central de esta noche. Decíamos de que en el año 2016 tuvimos una llamada telefónica en mi programa Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital y ahí fue donde empezó las historias de este extraño ser, este extraño personaje. Nosotros lo bautizamos, ¿no? Como el espectro de Puente Benavides, forma parte del Universo Choi. Pero la primera historia fue la que, y vamos a escucharla justamente en estos momentos para poner el contexto, ¿no? Esta llamada que a todos nos dejó francamente estremecidos, ¿no? Este sería el origen del espectro del Puente Benavides. Adelante, producción, con este fragmento de mi programa Viaje a Otra Dimensión del año 2019, recordando esta llamada del 2016. Adelante, por favor. Zona bajaba. Ya. Bajaba, se estacionó, se paró ahí en el paradero. Se veía que estaba ebrio. Claro, porque estaba como que tambaleando. O sea, estaba no cayéndose, pero como tambaleándose, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que veo, doctor, que una sombra, ese está con paredes amarillos. Amarilla, paredes amarillas. Amarilla. Sí, recuerdo. Entonces, como está alumbrado, veo una sombra, doctor, que baja del puente, baja por la pared. ¿Una sombra que baja por la pared? Una sombra que baja por la pared. Una sombra como, a ver, como un, así como un triángulo, como una persona. ¿Como una persona? Como una persona. Yo lo veo. ¿Tú lo viste? Yo lo veo. ¿A qué distancia estaría? ¿Cuántos metros? Estaríamos hablando, pues, 20 metros, 15 metros, ni parece que están lejos, claro, estaban cerca. 15 metros. Entonces yo veo que la sombra, sí, entonces yo pensé que habrá, ¿qué será, pues, no? Claro. Entonces yo veo que baja la sombra. Ya. Ya, y se para donde el pata que estaba mareado. Se para al costado del muchacho. Al costado que estaba mareado, sí. Ya. Y como que lo abraza. Lo abraza. Y lo lleva para la Panamericana. O sea, lo abraza. Sí. Y lo empuja hacia la Panamericana. Lo empuja para la Americana. Ya. Y, pero él no corre. O sea, no. Un momento así como que, o sea, como que lo cargara así, algo rápido así. Pero no, el muchacho no se daba cuenta quién me está abrazando, quién está a mi lado. No, lo que pasa es que como estaba picado, entonces me imagino que pensará, no sé, uno cuando estaba pensando, estaba borracho, pues está ido. Claro, estaba ido, entonces no cruzó. Ya. Pasó un carro y lo mató, lo atropelló. ¿Tú viste eso? Claro, sí. O sea, este espectro, esta sombra o lo que sea, lo abrazó. Lo abrazó. Lo empujó hacia el centro. Lo llevó hacia el centro. Sí, hacia el centro. Y pasó un carro y lo atropelló. Claro, sí. ¿Y lo lanzó? No. Lo acompañó y lo mató. ¿Y lo mató? No lo lanzó. No lo lanzó. Pasó por encima. No. Ahí quedó. ¿Ahí quedó? Sí. ¿Tú viste eso? Claro. Esa fue mi llamada a usted de tener los archivos. Cuando viste eso, Ravel, ¿cómo que te impresionaste? No, me asombré, pues, yo hice una llamada a los bomberos. Ya. Porque yo vi todo, ¿no? Entonces, ya. ¿Llamaste a los bomberos? Claro, y ahí... ¿Y la gente se amontonó la gente o no había poca gente? No, lo que pasa es que estaba libre, pues. Ya comenzaron a llegar la gente, porque ya estaba, pues, todo tirado, todo desagüentado. Pues, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, ¿Lo atropelló? ¿Qué carro lo atropelló? Un auto. ¿Un auto? No, exactamente no. Y obviamente el auto se fue, pues, doctor. ¿Y el auto se fue? Sí, lo abandonó. Se fue, claro, se fue, porque me imagino que estaba entrando. ¿Y la sombra que estaba ahí desapareció? Se quedó ahí. ¿La sombra se quedó ahí? Se quedó ahí. ¿Tú la viste la sombra parada? Claro, se quedó ahí. ¿Mirando o mirando? No, se quedó ahí, o sea, ya como que se esparció, ¿no? Porque el hombre estaba botado. Ya, sí. Y ahí tú llamaste a los bomberos. Claro, yo tuve que llamar a los bomberos, pues, para que, porque cómo se llama, tenían que recoger el cuerpo. ¿Y tú comentaste a alguno de ellos lo que había pasado? Sí, a las personas que estaban ahí, le dije, oye, mira, ha pasado, pero ¿quién te va a creer, pues? Nadie te va a creer. No, nadie te va a creer, ¿no? Wow. Y aparte, y ahí en ese puente, en esas direcciones, ocurren esos tipos de accidentes. Y es bien difícil de que uno cruce, así sea mareo o no, porque ahí vas a ver las columnas en el medio que te va a impedir cruzar. Claro. Y ahí siempre debe haber, y como le comentaba, debe haber un tema de ahí, ¿cuántas muertes ha habido abajo? ¿Cuántas muertes? Y sí. También accidentes. Sí. Porque ahí es bien difícil que haya accidentes porque es paradero.
Claro. Y la gente, los buses, ajá, bajan la velocidad. Claro. Y ahí es un poco bien difícil. Pero hay accidentes. Pero hay accidentes. Si yo estaba entrando, entré a YouTube y puse ahí Puente Benavides. ¿Sí? Bien, querido amigo, esto fue. Bien, bien, amigos. Esta fue una llamada del año 2016. Agradeciendo, ¿no es cierto?, estas imágenes de mi programa Viejo Televisión de Radio Capital de entonces. Esto fue lo que inauguró. A partir de ese momento, mucha gente empezó a llamarme, a contarme sus propias experiencias. Y esta otra llamada que recuerdo mucho de Marcos Aguirre, otro taxista que llamó años después, que contó de esta parejita que venía del sur, seguramente de Asia, ¿dónde vendría? Totalmente beodos, totalmente borrachos, y que se sentaron debajo del puente Benavides a conversar sus cuitas, ¿no? Amorosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Y entonces él y el taxista Marcos estaban mirándolos, porque estaba descansando en su taxi, chao, ¿no? Esperando pasajeros. Y de repente vio una sombra que se acercó, como una mujer, dice que era, que se acercó, que abrazó a uno de los, al esposo, a la pareja, al hombre, y lo llevó al centro. Ahí sí, el destino fue otro, porque ahí el taxista sí salió y empezó a requintar. Y esta entidad lo quedó mirando, dice, ¿no? Y se desvaneció. Y menos mal que no pasó nada para el esposo, ¿no? Pues siempre me quedaba la duda de, ¿qué fue? ¿Qué, esa entidad qué es? ¿Es hombre, mujer? ¿Cuál es su naturaleza? Y yo creo que la historia que va a encontrar a continuación, que es un nuevo testigo que ha surgido, nos va a dar algunas luces, creo yo, con respecto a este tema, a este extraño personaje. El regreso del espectro del puente Benavides es el tema que esta noche, y a continuación vamos a escuchar la entrevista que le hice al testigo. Él me pidió, dijo, doctor Ocho, yo le cuento lo que me pasó, pero no quiero dar mi identidad. Perfecto, no hay problema. Así que le hemos cubierto su cara y hemos alterado su voz, ¿no? Porque lo interesante aquí es la historia que a él le sucedió. Así que vamos con la historia de este nuevo testigo, que una vez nos va a dar luces con respecto a quién podría ser el espectro del puente Benavides. Adelante, por favor. Bueno, estamos aquí con una persona que ha tenido un incidente que de alguna manera se podría relacionar con el tema del el espectro del puente Benavides. Hola, ¿qué tal? Ah, ok. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? Mire, lo que pasa es que yo los fines de semana trabajo como taxista por aplicativo, ya hace como unos 6-7 meses, y siempre los fines de semana, siempre cuando me agarro el sueño, yo me pongo a descansar, y no he tenido ningún problema porque siempre he descansado y por la avenida La Marina, en San Borja, San Isidro, en diferentes distritos, siempre un lugar seguro, pues, ¿no? Entonces llegó un día donde justo por casualidad yo estoy viendo, trabajando tranquilo, y por esta zona del puente Benavides, por Surco, me agarró, cerca del puente Benavides. Sí, me agarró el sueño. ¿Qué hora sería más o menos, Jairo? Era como las 2 de la mañana, más o menos. 2 de la mañana. Me agarró el sueño y decidí buscar un lugar donde descansar. Y que si me voy a San Borja, pucha, de repente me agarra el sueño en la Panamericana y puede ser peligroso. Entonces, lo primero que fui fue buscar por acá. Mientras fui volteando, vi un auto estacionado aquí, como 2-3 autos estacionados. Entonces me cuadré justo en esta parte. 2-3 de la mañana, señora. Sí, 2-3 de la mañana. Después de las 2 era. Entonces, me estacioné para descansar. Me entró ya un sueño bastante pesado, y al momento de descansar, o sea, de quedarme dormido, sentí como que me querían abrir la puerta. ¿Te querían abrir la puerta? Sí. ¿Este mismo auto era? Sí, este mismo auto. Ah, ok. Entonces, sentí que me querían abrir la puerta, y cuando me levanto, veo una señora ya como mayor, así bien fea, que venía como jorobada, como agachada. Como jorobada. De este tamaño, más o menos. La señora sería de esta estatura. Sí, se agachaba. O sea, sería 1.60 m, sí. 50. Quizás en posición erguida podría ser más alta, pero estaba así bien agachadita. ¿Como de cuántos años tiene la señora, aparentaba? 70 años. 70 bastante, años. Bastante mayor, que venía como de este lado. Ok. Entonces, yo como que como que yo estoy acostado, reclinado en el asiento, y hago me levanto, y ahí es donde veo, porque me sentí como bulla por el lado izquierdo. Entonces, y luego como que yo veo bien y ya no estaba. ¿Ya no estaba? Ya no estaba, o sea, como que veo bien a la izquierda, y luego cuando veo atrás para ver si de repente hay más personas atrás, aún el carro que estaba atrás mío estacionado todavía seguía ahí. Entonces, dije, ah, no, debe haber sido un sueño.
yo ya quería, o sea, que yo quería irme de ahí, pero como que sentía que decía que como que estaba muy, muy cansado y como que dije, no, ya un ratito más, porque todavía hay un auto acá atrás, hay un auto adelante, voy a descansar un rato más para poder seguir trabajando, bueno, hasta las 6, 7 de la mañana empezaba a trabajar. Entonces, me vuelvo a quedar dormido y vuelvo a pasar lo mismo, vuelvo a sentir el mismo sueño, el ruido atrás que raspaba, atrás de tu carro, como que lo estaban raspando. En la parte posterior, que raspaban como cuando arrastran algo. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Te raspaban tu carro? No, no, el suelo, así. El suelo a parte de atrás. Como si raspaban algo. Yeah. Entonces, luego vuelve a pasar lo mismo. Me levanto y otra vez la persona ahí. Y, o sea, una pregunta, en los dos momentos que la viste a la señora, ¿tú estabas dentro de un sueño o estabas totalmente despierto cuando viste a la persona? Yo la todo este tiempo yo lo consideraba como si fuera un sueño, porque o sea, no lo creía real, pues, no lo creía real. Pero como que yo hacía este movimiento, que estaba acostado, y hacía el movimiento de sentarme para poder ver y agarrar mi puerta, bueno, porque yo sentía que se me acercaba, y la volví a ver al lado izquierdo. La volví a ver, y como que pasaba, no sé, parpadeaba o miraba hacia los costados atrás, y después ya no estaba. Entonces, fueron tres veces que me pasó esa noche lo mismo. ¿Tres veces? A pesar de esas dos veces, ajá, me volviste a quedar dormido otra vez. Sí, otra vez, porque sentía que no tenía fuerzas para poder irme a seguir a manejar. A pesar ¿y ahí la volviste a ver otra vez a la señora? Sí. ¿Y la señora en las tres veces quería abrir tu puerta? Ajá, yo sentía como que venía del lado izquierdo y avanzaba hasta acá, y ahí fue donde yo me levantaba y ya no avanzaba. Entonces, no sé si fue el ruido que había, que era lo que me hacía despertar o no sé, pero yo eso fue lo que sentí. Entonces, en la tercera vez, cuando yo me levanté, vi atrás que no había nadie, vi adelante que no estaban los carros, yo estaba solo. Entonces, y ahí fue donde ya saqué fuerzas y ya prendí mi carro y me fui. Entonces, para esto yo no sabía lo que sucedía, pero no sabía de lo que... No creía mucho en el tema de paranormal, porque no me sucedía. O sea, siempre me he interesado, pero no... me había pasado algo así. Entonces, pasaron dos, tres semanas y hice una carrera a un joven hacia de Surco hasta San Luis. Y yo le dije, oye, no hay que pasar por ahí porque había un accidente, le digo, de repente hay tráfico. Y me dice, ah, no, aquí siempre pasan, hay mala muerte, me dijo. Hay mala muerte, entonces, así, después así, de ver ahí. Ajá, así me dijo, hay mala muerte. ¿Cómo es eso? Le digo, no, lo que pasa que... siempre hay accidentes, siempre ocurre algo. Entonces, porque yo siempre paso por aquí, me dice el chico, ¿no? Siempre pasan cosas así raras. Entonces ahí fue donde yo empecé a investigar y ahí me di cuenta, ¿no? Y yo ahí fue donde me pasó cerca, pues, ¿no? a una cuadra de, sobre el puente. Entonces ahí empecé a investigar así. Ahí fue donde vi los videos donde usted tiene que... Ah, los videos que hicimos sobre el espectro de Puente Benavides. Sí, ya. Entonces, ya pues eso fue lo que básicamente me pasó, ¿no? Ahora, lo que quiero que un poco esté bien claro, el tema es, estas tres oportunidades que viste a la anciana, ¿estabas dormido o despierto? ¿Qué piensas tú? Al momento que yo lo vi, yo pienso que es como un sueño, pero que se veía tan real, porque yo sentía que me sentaba, o sea, yo estaba dormido. O estabas entre dormido y despierto. Sí, entre dormido y despierto se podría decir. Porque a veces por mi seguridad trato de no quedarme profundamente dormido, porque estoy en la calle, bueno, y es de noche, de madrugada. Entonces, pero sí está todo cerrado, el carro cerrado, todo con llave. Pero yo sentía que yo, que estoy durmiendo, yo sentía que yo me levantaba bruscamente y la veía a la izquierda. Entonces, al yo ver a la izquierda, veo atrás también para corroborar hacia atrás, pero cuando hago estos movimientos de voltear hacia los costados, veía que ya no estaba. Entonces, y bueno, y ahí, a ese mismo día le conté a mis papás, a mi mejor amigo, le conté lo que me había sucedido, ¿no? Porque es como algo muy, muy extraño que me sucedió. Claro. Y eso fue lo que... Claro. Ahora, cuando tú viste a la señora, ¿podrías describirme cómo era ella? ¿Era una señora más o menos de 70 años o 80 años? Sí, era muy, muy anciana. ¿O de cuál, 70 o 80 años? Entre 70 y 80, es que era muy, muy, muy viejita y estaba así caminando como agachada. Agachada, ¿no? Como inglés. ¿Cabello blanco, negro, canoso? No, era cabello medio blanco. Sí. ¿De qué raza sería la señora? ¿Blanca,
mestiza, no, mestiza, negra. No era ni blanca ni negra, era mestiza. Era sí. Mestiza. Sí. Cuando te miraba, ¿te llegó a mirar a ti? ¿Tú le miraste a los ojos? Estaba bastante oscuro, esta zona era oscuro y estaba como a unos 5 metros, pero sí, como que se acercaba mirando, pero directamente hacia mí, pues no hacia mi puerta. Ah, ¿tú le viste ver la cara? La cara sí, pero no me percaté de sus ojos en ese momento, pero sí, la cara la tenía arrugada, pues, ¿no? Ya, y... No fue lo primero, mi primera intención no fue verla así bien, porque o sea, yo la vi y ahí empecé, me asusté, porque sentía que venía, yo agarré mi puerta y miraba hacia atrás. Y después ya no miraba hacia atrás. ¿Llegó a tocar tu carro a tratar de abrir la puerta? No, habrá llegado hasta unos 3 metros, porque se acercaba. Y pero sí se acercaba hacia ti. Se acercaba, claro, venía de este lado, ya. Acercándose, bueno. Y ahí fue donde yo empecé a ver hacia atrás, y cuando veía el carro que aún seguía atrás, o sea, veía atrás por el retrovisor y veía todo así, todavía el carro seguía atrás y un carro adelante, entonces... Cuando volteé ya no estaba. Entonces ahí yo lo relacioné como un sueño. Claro. Pero lo raro fue que me pareció que yo quise irme, pero no sentía que no podía manejar el carro en ese momento. ¿Era tu cansancio era natural porque estabas cansado de la actividad del día o tú sentías que estabas más cansado de lo normal? Mucho más cansado de lo normal. Ah. O sea, normalmente yo tengo, o sea, alguien me despierta así, ya me levanto, ya vámonos, pues, ya normal. Porque me ha pasado algo, una impresión fuerte de alguna noticia, ya me despierto y vamos. Pero ahí las dos primeras veces que me desperté, que yo ya quería irme porque me sentía, o sea, por esa pesadilla quería irme, pero sentía que no me sentía capaz de poder manejar un tramo medianamente largo con el carro. ¿Pudiste ver el resto de la ropa de la señora? No me percaté mucho de eso, pero sentía como si tuviese una sola prenda hasta abajo, hasta la pierna. No es como si tuviera falda abajo. Con un vestido largo, pero. Claro, como una túnica, como. Sí. Ah, sí, porque... ¿De oscura o clara? De gris, más o menos. Era gris. Sí. Claro. Así muy. Muy opaco. Cuando tú la viste que se acercaba a ti, ¿le dices que era como una persona que tiene dificultades para caminar por la edad o una enfermedad o la dices agilita? No, la vi. Lo que me pareció bastante raro fue que caminaba así lento, pero rápido. O sea, en movimientos de las piernas rápidas, pero avanzaba despacio. O sea, como que estaba así, avanzaba así. Y eso, ese movimiento que hacía me asustó, pues, ¿no? Porque no era que caminaba así, no. Caminaba como corriendo, pero a pasos muy, muy, muy cortos. Muy cortos. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. ¿Tú sentiste cuando esa persona se acercaba? Porque, digamos, yo estoy ahorita aquí. Yo veo una viejecita que se acerca, yo normal la veo. Bueno, si estoy durmiendo y me despierto y veo que se acerca, bueno, también. ¿Tú sentiste que esa presencia de la señora, la sentiste normal o la sentiste como amenazante? Como que podía pasar algo o te podía hacer algo. No, sí, yo sentí que quería entrar a mi carro, no sé, quería abrir la puerta, pero fue muy rápida reacción de voltear a los costados a ver y agarrar la puerta, o sea, porque tiene como es un vestido centralizado, cierre centralizado, asegurarme de que está el carro cerrado, ¿no? Y eso fue lo que ahí desaparecía. ¿Cuándo pasó esto, más o menos, Jairo? Esto habrá pasado hace cuatro o cinco meses. Si estamos ahorita en septiembre, principio de septiembre, y tú dices que ha sido hace 5 meses, sería el 7, a ver. Septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, mayo, más o menos entre mayo y abril, sí. Entre mayo y abril 2023. Sí. Ahora sido a principios de mes, mediados o finales de mes. Uy, ahí sí no sabría indicar, pero pues no sé más o menos ese tiempo. Pasó eso, le conté a mis papás, a mi amigo, que me puse a investigar, yo por mi cuenta, sí, pero de ahí ya lo fui dejando, pues no, porque ya no me volvió a pasar, ya no. O sea, ya no, siempre trato de evitar quedarme por esta zona. Mi papá incluso a mí me dijo, ya no te quedes por ahí a descansar, quédate por otro lado. Y de ahí pasaron 3-4 semanas, me quería descansar en otro lugar y no me volvió a pasar. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Solamente ya, aquí? Sí. Ya. Ahora, ¿tú eres de las personas, Jairo, que has tenido otras experiencias, tienes ojos de ver, tú has visto fantasmas en otra ocasión o ahorita es la primera vez? No, yo nunca... ¿Nunca tenías pintas raras? No, nunca. Pero okay. Siempre me ha gustado. Ah, no, cuando fui niño, cuando era niño. Ah, cuando eras niño. ¿Tienes cuántos años más o menos? No, ya habré tenido unos 5 años. Cinco años. Yo vi un,
un ómnibus, pues, ¿no? ¿A dónde? Este, en mi casa, cuando recién la estaban construyendo. ¿En qué distrito, digamos? En Ate, ahí vivíamos. Mi papá un día, siempre se la cerrábamos una llave, la llave principal la cerrábamos en la noche, como a las 9:10. Y yo acompañaba a mi papá, pero, y entonces eso mi papá me llama, me dice, Jairo, este, ven, mira, mira el cielo. Y veo como una, fue un avión, porque tenía tres luces diferentes, y mi papá, por hacerme asustar, creo que me dijo, oye, mire, es un ovni, me dice, son extraterrestres, y yo me asusté, entré al cuarto, mi mamá me dijo que estaba pálido, o sea, fue mi impresión que me asusté, pero lo curioso, y ahí lo dejé pasar, pero lo curioso fue que al día siguiente salió en las noticias, una señora en La Molina, en el distrito de la urbanización Cobima, filmó este mismo objeto que yo había visto una noche antes, pero al día siguiente lo filmó y salió en las noticias y todo. ¿Tú vives en qué urbanización? Mayorazgo. En Mayorazgo, ¿vale? Y la señora... ¿Qué etapa? En Mayorazgo Chico. Ah, Mayorazgo Chico. Límite con los portales, primera etapa. Sí, sí, conozco. Entonces, este... Y el día siguiente la señora filmó, sí, llegó a filmar y se ve la noticia de ese mismo objeto y fue lo mismo que yo había visto con mi papá. Y eso fue lo que yo vi, pero de ahí, este, no... ¿Has tenido otras experiencias? No. Ok. El mujer amarillo, que peatonal. Ya. Ahí yo estaba de su lado. En el tren amarilla, en la curva. Sí, casi en la curva. Ya. Yeah. Sí, porque traté de pegarme lo más posible porque no había calle. Ya. Entonces, y la señora, era como que yo la sentía como que venía de esa calle. Ah, de la calle venía. Sí. Y tú estabas ahí, señora, y la señora que como que vino. Ay, no sé, espérate. Como que vino de la casa. Sí. Sí. Y yo estaba recostado, yo lo que hacía era sentarme rápidamente. Ah. Y de ahí miraba hacia atrás para ver si venía alguien más. Claro. Estás aquí y la señora venía por la calle. Así venía por la calle. Sí. Ahora hay que entender que para allá. Esta es la avenida Cristóbal de Peralta. Para allá estamos a. Bueno, esto es una cuadra. Volteando hay otra cuadra. Y ahí nomás está el puente de Benavides. Estamos a dos cuadras del puente de Benavides. Sí. Eso fue lo que me llamó la atención cuando persona me dijo que ahí pasan cosas raras y ahí fue, me dijo, oye, pues ahí me ha pasado esto que no suele pasar. Bueno, y ahí a ese día ya no, me fui a mi casa y ya no trabajé. Ya no estaba, o sea, ya. Tenía pensado despertar. Sí, trabajando unas 3, 4 horas más en la mañana, bueno. Pero me desperté y ya me fui a descansar. No, ya tenía la fuerza o la gana de trabajar. Sí, trabajando. Sí. Okay. Bueno, muy bien, estamos aquí con Jairo. En esta experiencia del puente de Benavides, porque acá el tema es el siguiente, ¿no? Nosotros hemos investigado varias experiencias en el puente de Benavides, no porque le pusimos el nombre, además, el espectro del puente de Benavides es de nosotros. Pero siempre las personas han querido saber quién es el espectro, qué forma tiene. Algunos han visto como una especie de mujer, hay uno, pero la mayoría se lo ha visto. Y ahora esto, de alguna manera, ratifica de alguna manera que es una entidad de sexo femenino, está por aquí, ¿no? Está muy cerca, como pueden ver, muy cerca, de a dos cuadras después de Benavides, es la misma zona. Muy bien, muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno. Bueno, estamos aquí. Perdón, mi voz. Tengo que volver mi voz verdadera. Bueno, ese es el testimonio que acaban de escuchar ustedes de este joven. Que ¿cómo fue? Él me llamó por teléfono. Me escribió al WhatsApp, al 987-280-690, para contarnos que tenía esta experiencia. Y la verdad es que a mí me pareció muy interesante que ustedes escuchen su testimonio, porque, digamos, todo apunta, de acuerdo al testimonio de este joven, joven taxista, que justamente nos pidió que reserváramos la identidad para poder contarlo. Dijo, no hay ningún problema, por el momento no nos importa tanto, en este caso al menos, la identidad de la persona, sino la historia en sí, ¿no es cierto? Nos resulta totalmente válida, ¿por qué? Porque nos da unas luces con respecto a quién podría ser el espectro del puente de Benavides. Es cierto, no ha sido en el puente de Benavides, ha sido a una cuadra y media, pero la zona es la zona, ¿no es cierto? Y parece que es un espectro. Él lo vio como una señora mayor de 80 años, una cosa así, encorvada, muy, dice, muy arrugada, que tenía una
que tenía una atmósfera pues un poco ominosa, ¿no? Pero además, un detalle interesante, que dice que él sintió que estaba totalmente agotado. Él se echó a dormir porque estaba agotado, está bien, se entiende. Pero él sintió además que estaba muy agotado. Y él piensa de que esta entidad como que algo absorbía su fuerza, ¿no? Su energía. Entonces fue interesante, pues, bastante revelador ese testimonio anónimo, porque él decidió que sea así, de quién sería el espectro Puente de Benavides. Es quizás una anciana que murió en la zona. Y hay que entender nuevamente que yo he recibido testimonios de personas que dicen que antes que hicieran el bypass del Puente de Benavides ya había este tipo de... había muertes ahí y había este tipo de apariciones, ¿no? Así que pues agradezco al joven que me contó este testimonio, porque yo creo que ayuda mucho a la investigación del tema del espectro del Puente de Benavides. Imagínense, nosotros en estos 14 años de investigación hemos recibido más de 18.000 llamadas telefónicas. Y una cosa que es interesante destacar, amigos, importantísimo, ¿no? Que en estos 14 años de investigación que hemos hecho, fueron más de 18.000 llamadas telefónicas. Y si bien es cierto, de ese porcentaje de 18.000 llamadas telefónicas, hubo gente que de repente se habrá equivocado al ver algo, quería ver un ovni, no era un ovni, quería ver un fantasma, no era un fantasma, se equivocó por la percepción. Hay gente que también, como no, de repente se inventó cosas. Siempre hay un mitómano, una gente que le gusta exagerar, ¿no? Y también hay otra gente que le gusta tener sus 5 minutos o sus 3 minutos de fama, ¿no? Aparecer en la radio, en la televisión. Pero el 96%, 95, 96%, el 97% de las llamadas telefónicas que recibí, todos han sido de casos totalmente reales, totalmente fidedignas, totalmente honestas, ¿no? Y en estos 24 años de investigación, y eso lo reitero con mucho orgullo, jamás hemos tenido que fraguar un caso. Jamás hemos tenido que inventarnos una llamada. Jamás hemos tenido que hacer un fraude. ¿Cómo hacen otros investigadores? Sobre todo en México, ¿no? Sobre todo en México, ya saben a quién me refiero. Nosotros no. En 24 años jamás hemos hecho un idiotez de, por ejemplo, de fraguar una llamada. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón. Se inventa cuando no hay historias. El Perú lo que más sobra es las historias de misterio, porque el Perú es un país extremadamente lleno de misterios. El fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, mitos, leyendas, más de 600 personajes, seres mágicos, catalogados. Entonces, no se necesita inventar nada. La misma realidad es tan potente y tan fuerte que no es necesario inventar. Al contrario, y ese siempre ha sido mi estilo, el estilo de anclarnos en la realidad, no agregar ni un ápice de mentira, de exageración o de fraude. Quizás en algunas ocasiones sí, al principio sobre todo más, nos hemos emocionado y nos hemos equivocado, por supuesto. Recuerdo el caso de el hombre de Quibes, que creía que era real y al final fue un efecto óptico. O el caso del ser del grifo, que yo dije impresionante, porque habían 12 cámaras de video que lo grabaron al ser y hubo 7 testigos que lo vieron a 3 metros y lo grabaron y se vio un ser extraño. Y al final era un globo de helio en forma de Bugs Bunny, ¿no? Esas cosas se puede uno equivocar, sí. Pero fraguar y llamar, ¿no? No es necesario. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? No es absolutamente necesario. La realidad es más fantástica que la misma fantasía, ¿no? Y además, y con esto termino, si algún fraude se hubiera hecho en mis programas, a esta altura del partido ya se hubiera sabido. Hace rato se hubiera sabido. Sobre todo cuando hay muchos haters que están, que frían y frían detrás de uno. A ver, ¿dónde me equivoco? ¿Qué digo mal? Que de repente ve chico por ve grande, porque doy un eructo. Ay, porque me escapó un pedito. Ay, hay que ver dónde se equivoca Choi. Es natural, ¿no? De gente idiota, de gente que no sabe qué hacer con su vida, existen los haters. Es natural. Cuando uno está en estos temas, se sabe que existen estos
estas personas, ¿no? Y normal, normal. Yo los considero como mis, a todos los considero como mis hijos. Y siempre hay un hijo malcriado, pero, ¿no? Un hijo faltoso, siempre hay. Así que reitero, a esta altura de mis 24 de investigación, ya algo habría saltado, algo, ¿no? Es como cuando sea, uno es un presidente y le dicen que uno es ratero, el presidente, y lo investigan durante 30, 20, 30 años y no le encuentran nada. ¿Qué es? Que no hay nada. Que no hay nada. ¿No es cierto? Igual. En mi caso, ¿no? Así que a mí me gusta mucho ser un cronista de lo imposible, ¿no? De la realidad peruana en el aspecto de los misterios, ¿no? Hay que simplemente decir la verdad y ser fiel a la verdad. No es necesario exagerar, ni mentir, ni inventarse llamadas, ¿no? No es necesario. Y eso lo saben mis miles de oyentes que son testigos de los programas que he tenido, ¿no? En fin, amigos. Muy bien, estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa. Y por eso vamos a decir las últimas... Vamos a decir las últimas cifras, mi querido Freddy. Sí, Anthony, cómo no, siendo las 11:37 de la noche de hoy, martes 5 de septiembre del año 2023. Vamos a decir las cifras el día de hoy. Vamos a agradecer aún a los más de 2.350 dispositivos conectados. Ajá. Una cifra récord también. Gracias a todos ellos. Wow. Y también 880 likes y o me gustas, así que gracias a todos ellos. Muy bien. Dejen, aún así, no dejen de compartir el link de la transmisión. Aún así termine la transmisión, pueden seguir pasando este programa. Vamos a actualizar la cifra entonces de suscriptores, porque habíamos empezado con 86.078. Ajá. La cifra nueva es, perrito. A ver, perrito. La cifra actualizada de suscriptores es 86.126. Muy bien, 86.126. Bueno, muchas gracias. A ver si llegamos a los 86.130. A ver, vamos a ver si 130 llegamos, ¿ah? ¿Eh? Así que saben, hagan fuerza, vamos, perrito, para que todos se suscriban, para que se suscriban cada vez más. A ver, perrito, haz la invocación. Claro, claro, una invocación para todos, pues, los youtubers, ¿no? Youtuber de Anthony Choi y no la y el público. Y el público que sea Perrito, a que sea Freddy y a que sea el Flaco, ¿no? Ajá. El Flaco. ¿No? Que den su que se suscriba y que den su like, ¿no? Y para que así tengamos más oyentes, más televidentes y todo, ¿no? Claro, no, porque ahorita, mira, estamos en 86.000. 126 nos quedamos. 130. Allá llegó, 130. Sí. Sí. ¿De verdad? ¿Verdad, Perrito? Sí, 86.133. Va subiendo, va subiendo. Ya, sí, vamos a ser ambiciosos. Sí. ¿Eh? No ambiciosos, sino vamos a dar fuerza. Vamos a llegar a los 86.150, a ver qué pasa, ¿ya? Ya, ya, vamos, ya. Muchachos, vamos, muchachos. Y me lleva a mi casa, Y te lleva a tu casa. ya subió ya 86.135. Ajá, ya falta poco, falta poco. Para los 150. ¿Cuánto falta, Freddy? 15. A ver, nuevamente, pues hacemos un llamado así con mucha fe de que vamos a cumplir pues lo que la cifra, lo que claro, hay que empujar, hay que empujar. A ver, perrito, puja. No, y bueno, mientras tanto hay que conversar sobre la selección que juega el día jueves, pues, doctor. Uy, ¿verdad? Claro. El jueves juega la selección contra Paraguay. Claro, contra Paraguay. Y ¿quién de los tres se la ve con Paraguay? Freddy, parece. O el Flaco. A ver, no, acá tenemos a un especialista en deportes, porque Freddy Cárdenas durante mucho tiempo también fue comentarista deportivo en un programa, ¿no? Entonces, Freddy, ¿qué piensas tú con respecto al evento del día jueves? Anthony, sí, bueno, Perú juega de visita ante Paraguay. Ajá. Una Paraguay totalmente diferente a lo que fue las eliminatorias pasadas, que equipo realmente estaba muy mal. Sí. En cambio, el cambio generacional ha sido positivo para el equipo de Paraguay, que ya tiene jugadores en ligas. El equipo Charrúa. Top, exactamente. Tiene. No, Charrúa es Uruguay, ¿no? Ah, Guaraní. Charrúa. No, espérate. Charrúa es. Sí, creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Jairo, ¿qué diga? ¿El equipo Paraguay es el equipo Charrúa o no? No, es Guaraní. Al equipo Guaraní. ¿Y Charrúa quiénes son? Uruguay.
Uruguayo. Uruguayo, ¿no? Sí, ahí me equivoqué, ya me disculpen. Así al equipo guaraní. Guaraní. Así es. Y bueno, y toma guaraná. Tiene jugadores que están destacando ahorita en ligas muy top. Por ejemplo, uno de los delanteros juega en el Newcastle de Inglaterra. Así que, ajá, sin duda que... En cambio, lo malo de esta actualidad peruana es que los jugadores no están destacando mucho, ¿no? En sus clubes, incluso no juegan mucho. Los que eran referentes, como Cristian Cueva, por ejemplo, ajá, incluso ha sido desconvocado, ¿no? No tiene mucho fútbol, a firmar, no va con Alianza Lima, pero sin embargo, aún está en deuda con el equipo. Pero yo lo veo en varios TikTok bailando salsa. Sí, para bailando, creo que se dedica a eso un poco ahora, ¿no? Ajá. Y llega también Paolo Guerrero, un Paolo Guerrero que tampoco es el mismo de antes. Bueno, la edad, ¿no? Ya tiene 39, claro, ¿no? Claro, está jugando ahorita pero en Ecuador. Bien, Paolo, ¿no? En Ecuador, en el EDU de Quito, su equipo ha pasado en la Copa Sudamericana. Pero, sin embargo, no es el Paolo de antes, ¿no? Y bueno, es la deuda que tenemos, así que la verdad que este debut de Perú nos deja, no, para mí, no tan buenas, ¿qué te puedo decir? Sensación. Sí, yo creo que sí. Ojalá. Bueno, ojalá que gane. Consigamos, ¿no?, un puntito, aunque sea. No, además, además jugar de visita, ¿no? De visita, exactamente. Empecemos con buen pie, es el primer partido de la clasificatoria, así que empecemos con buen pie. Muy bien, Freddy, gracias por tu comentario. Vamos a saludar a toda la gente que nos ha yapeado, ¿eh? A José Luis Díaz Rivas, gracias José Luis por tu aporte. Doctor, un saludo a mis nietos Sofía y Josué y a mis hijos Joseph, Valeria y Brenda. Son tus hinchas. Oye, gracias José Luis, a toda la familia Díaz Rivas. Díaz, un fuerte abrazo. Gracias José Luis por tu aporte. Muy bien, Eduardo Yadir La Rosa Velázquez. Doctor, lo estoy escribiendo y no me responde a su WhatsApp. Estoy muy interesado en las regresiones. Lo que pasa, Eduardo, que cuando estoy haciendo programa no puedo ver mi WhatsApp, pues, comprenderás. Pero igual, a las personas que quieren hacer regresiones de vidas pasadas, ya saben, así estén en Lima o fuera de Lima o fuera del Perú, porque tenemos regresiones a larga distancia, me escriben al WhatsApp 987-280-690. 987-280-690. Muy bien, seguimos saludando a la gente que nos está... yapeando. A Rosana Cecilia Macera Béjar, gracias Rosana, me encanta su programa. Saludos a Camila, gracias Rosanita, gracias Camila, gracias por tu aporte, un fuerte abrazo. A Luz María Bermeo Córdoba, gracias. A Carlos Melchor Caso Jerónimo, saludos a la familia Gatuna Caso Ríos en Lince Doc. Familia Gatuna Caso Ríos en Lince Doc. Bueno, muchas gracias. 3.33, ¿no? Gracias, Carlos Melchor. A Elizabeth Giselle Chumpitas Bayón. A José Luis Díaz Rivas. Dice, ahí está, ya la saludé. Ya. Muy bien. Y también vamos a ver quién está acá. A Juana Isabel Mori de Cisniegas. A Diana Yulisa Zavala Alfaro. A Muriel Brenda Erquinigo Ríos. En fin, a todos ellos estamos saludando. Un fuerte abrazo. En fin, ya estamos. Muy bien. Y también, sí, y tenemos ahora también los superchats, ¿ah? Nos están dando los últimos superchats. Gracias a Crockett Vice. Doctor, su opinión chiquita de las momias extraterrestres. ¿Verdad? Mentira, ya lo dije. Ya saben, ¿no? Ya saben lo que yo pienso. Lo que yo pienso, no solamente lo pienso, y está basado además en hechos. El tema de las momias extraterrestres de Nazca es uno de los más asquerosos fraudes en el mundo arqueológico. Y toda la gente involucrada, empezando por el huaquero Mario, lo hicieron por ganar dinero, ofendiendo a las instituciones peruanas, ofendiendo al Ministerio de Cultura, ofendiendo a todos los peruanos, ofendiendo a todos los peruanos, y sobre todo, pues, denigrando a la ufología, ¿no? Entonces, a nivel internacional, se sabe que toda la comunidad internacional científica, arqueológica, ha rechazado este fraude, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Esto va a quedar en el más oscuro olvido. Como ocurrió con las piedras de Ica también, ¿no? En fin, saludamos a los nuevos Choytubers que están llegando. A Elizabeth Morales, gracias Elizabeth por incorporarte a la membresía como Choytuber. Muchas gracias, mi querida Elizabeth. Ya saben, repito nuevamente, se vienen ya los beneficios, ¿no es cierto?, que estamos ya elaborando para ustedes. Por ejemplo, se viene para la gente que está inscrita en el nivel de los legionarios, va a haber un encuentro vía Zoom exclusivo conmigo para conversar, resolver respuestas y preguntas y respuestas. Va a haber un encuentro muy especial, ¿eh? Muy bien. Y también quiero agradecer, cómo no, a no solamente a toda la gente que se ha inscrito en el programa de membresías, sino además recordarles que se viene mi show presencial paranormal.
Revelaciones extraterrestres con Anthony Choi. Vamos a abrir nuestro archivo, vamos a comentar, vamos a analizar todos los hechos que se están dando y lo que se viene, la información que tenemos con respecto a lo que se viene, los casos que se están dando. Hay mucho análisis que dar, hay muchos videos que mostrar. Se vienen cosas muy, muy fuertes y hay que estar preparados. Revelaciones extraterrestres con Anthony Choi. Este va a ser un encuentro personal con quien les habla. Va a ser un encuentro face to face con todos los viajeros dimensionales, los legionarios NES, los Choytubers. Se va a realizar este miércoles 20 de septiembre en el Terrazas de Pueblo Libre. Terrazas de Pueblo Libre que queda en la recta del Queirolo, ¿no? En Pueblo Libre. Y el jueves 21, atención, para toda la gente de Los Olivos, toda la gente de Comas Caraballo, la gente de Puente Piedra, la gente de San Martín de Porres, la gente de Cercado también. Vamos a estar el jueves 21 en Lima 39, un local precioso de Los Olivos. Lo van a hacer a las 9 de la noche, 9 a 11 de la noche, la entrada hasta la venta de Revelaciones Extraterrestres con Anthony Choi, el 982-961-810, 982-961-810, es WhatsApp, así que no se lo pierdan. Muy bien. Queridos amigos, demos la cifra ya para ir terminando, mi querido. Aquí estamos. A ver, vamos a dar la cifra. Ya. Estamos en vivos y en directo. En vivos y en directos. Y en directo, Claro que sí. Ya, son las 11:47. Ajá. 11:47 y vamos, la cifra que ahorita tenemos acá en la pantalla es de. Me voy a poner los tambores. Ahí está. Un poquito de rock. Así es. Ya, la cifra es de 86.137 suscriptores. Pucha, ya. Bueno, pues también no me ha llegado a 150. 86.137, sí, Freddy. Sí, Anthony, la cifra 86.137 suscriptores, gracias a todos ellos. Mucha gente se ha sumado el día de hoy, más de 60 nuevos suscriptores en lo que ha sido el programa que hemos tenido el día de hoy, martes 5 de septiembre. También invitar a todo el público que siga viendo los programas, tanto del jueves como del día sábado. El día sábado, Anthony, el programa sale inmediatamente después de una transmisión también que va a tener Nativa muy especial. Ajá. Que lo hace con la pelea del regreso de la princesa inca Linda Leca. Así, ajá, pelea de box femenino. Así es, box femenino. Luego de eso ya sigue el programa favorito de todo el mundo, que es Dimensión 33. Dimensión 33, los días sábados a las 9 de la noche, en vivo. 9 de la noche. ¿Dónde lo pueden ver, Freddy? Lo pueden ver y por todos lados, canal 18.1, 20.3, también canal 36 de Movistar. Mucha gente decía, ¿dónde lo ve Movistar? Lo ven canal 36 de Movistar. 736 en HD. Vamos a actualizar la cifra, Anthony, porque sigue subiendo. Ajá. 86.143 suscriptores. O sea, nos faltan 7 nomás. Nos faltan 7 para llegar a 150. Así es, así yo creo que lo hacemos. Yo creo que lo hacemos y mientras tanto saludamos al público que sigue en el Top Chat. Claro, candente, como siempre. Por ejemplo, el ¿cómo? El sinocéfalo, dice Linda Leca. Fred, si me permite, hay un mensaje de Jairo. ¿Cómo no? Jairo, a ver, cuéntanos qué. A ver, perdón, sí, Jairo. La audiencia pregunta si el jueves va a haber programa. ¿Por qué? ¿Qué jueves? ¿Qué no va a haber? Piensan que por lo del partido tal vez no. Ah, ¿el prepartido de qué hora es? 5:30 En 5:30 es en pie de partido. La transmisión 5:30 y... Ah, no, a las 5:30 es el partido. Claro. No, entonces sobrado, ¿no es cierto, Jairo? Gracias, Jairo. De 5:30 será pues de 6:30, 7:30, claro, sí. Siete, así que más bien aquí vamos a celebrar el triunfo peruano de visita, ¿no? Así es, vamos a celebrar el día jueves el primer triunfo peruano. Perú gana 1-0. Claro que sí. Al equipo Guaraní Charrúa de Paraguay. Porque ese día todos vamos a estar en Paraguay. Así que... ¿Cómo? Mi score es también 1-0. Perrito dice... Gol de Cueva. Si Cueva no juega, ¿qué tienes hoy, perrito? Ya, perrito dice 1-0. Ya, Freddy, ¿tú cuál es tu score? 2-1 a favor de Perú. Gol de Carrillo... Y de Muñante. Y de el Nene Cubillas. Y el Nene Cubillas. ¿Y de quién? ¿De Perico León? Imbécil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, fue como Melcochita, pues. Ah, imbécil. Bueno, y Jairo, ¿cuál es tu score?
2-0, Perú gana. Ya, yo digo, igual que Barrito, 1-0. Autogol de Paraguay. Lo gana 1-0, lo importante es que gane. Entonces el día jueves va a haber programas, chicos. Va a haber programas de todas maneras, porque vamos a celebrar el primer triunfo en la carrera, la clasificación mundial. ¿De qué año? 2026, ¿no? Estados Unidos con Canadá y creo que México también. México. 2000, así que el primer triunfo en la clasificatoria. Así es, ahí vamos Perú rumbo al Mundial, Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Ah, de todas maneras vamos a estar en el Mundial porque hay un cupo más, así que ojalá lleguemos. Claro que sí, y bueno, ya saben, va a haber programa. Saludamos al siguiente Super Chat. Leonardo Inostroza Salvatierra, gracias por tu aporte. Hola, doctor Choi, ¿qué pasó con el Fauno de Infantes? El Fauno de Infantes es uno de los personajes del universo Choi. Sí, bueno, ya la historia la saben. No, ¿qué pasó? Nada, o sea, hubo ese caso del Fauno. La historia fue alucinante, lamentablemente no hay tiempo para contarla. Pero después de eso, después de la muerte de estos tres vecinos que murieron ahí, el Fauno desapareció. No volvió a verse más ese extraño personaje, el Fauno de Infantes. El jueves se lo voy a contar toda la historia. Es terrorífica, la verdad. Muy bien, vamos a ver cuánto tenemos en estos momentos. Freddy, a ver, perrito. Ahorita hemos subido una buena cantidad. A ver, ¿cuánto estamos? 86.146 suscriptores. ¿Cómo? Si usted, ya 146. Te faltan solamente 4 para llegar a los 150. ¿Qué le falta? Sí, amigos, así que todos hagamos fuerza. A su enamorada que está al costado, al abuelito que está todavía despierto, a ver, que suscriban al canal, y también, como no, pueden inscribirse también en el botón unirse a cualquiera al programa de suscriptores, de la promoción de, bueno, membresía. Claro, faltan 4, ¿no? Y ahí estamos viendo el regreso de la princesa Inca, transmitido por Nativa. O sea, vean el partido, digo, la pelea de box femenino de la princesa Leca, se llama, ¿no? Gringa Leca, ¿cómo? Silvia, ¿no? Silvia, no. Linda Leca. El perrito me dice Silvia. Sí, perrito también. Linda Leca, ven, la pelea de Linda Leca va a estar muy buena y de ahí inmediatamente se pegan a Dimensión 33. Así es. Muy bien, así que ya falta ahí está. Poco. Ahí el regreso de la princesa Inca, Linda Leca. Ajá. Velada de boxeo internacional el sábado a las 9 de septiembre a las 6 de la tarde, transmisión exclusiva de Nativa. Y inmediatamente después, Dimensión 33. El programa del sábado pasado de Nativa estuvo muy bueno. Los invito a que lo vean en YouTube. Pero creo que también, para que la gente se entere, vamos a empezar a hacer TikToks y Shorts, para que vean también el contenido de los programas, ¿no? También, cómo no. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y decimos, a ver... ¿Tenemos ahí? ¿Ya falta poco? Freddy, ¿cómo estamos? Faltan 4. A ver, ¿qué pasa? A ver, tú, Freddy, tienes que decir la invocación, porque si no, de verdad que no te voy a llevar a tu casa. De verdad. No. Bueno, de nuevo hacemos hacemos la invocación, pues, a las personas que nos están oyendo, nos están viendo. Seguidores. Los seguidores de Anthony Cho. A las cachorras de perrito, ¿verdad? Claro. ¿No? Que por favor se suscriban nuevamente, pues, ¿se pueden suscribir dos veces? No se puede suscribir dos veces. No se puede. Que se suscriban nuevamente. Suscriban una sola vez, perrito. ¿Qué tiene? Y bueno, pues hacemos esta invocación antes de que sean las 12 de la noche, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Yo no sé más que... Ya, los saludos. Los saludos. Saludos, perrito. Vamos a ver, ya que yo soy corto de vista. A ver. Acá, ¿qué dice? A ver, Lisette, ¿no? Lisette, sinocéfalo, ¿no? El sinocéfalo, Eduardo, Artur, Daniela, Miki, pues, Lucas, anda bajando. Ya, Lucas Drago. Ajá. Jane 20, Andrés Torres, pues qué más, a ver, Elizabeth Morales. Ajá, muy bien. Y qué más, nada más, Alexander. Ahí Saint Jouma dice, si no, perrito duerme en el puente Benavides hoy día. Perrito, te dejamos en el puente Benavides, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? Ahí te dejamos ahí, ya. La cifra. A ver, damos la cifra final, atención. Espera, el redoble. Redoble. Pues
Está bien. Ah, ya está, bueno. Ahí está. Producto ACME. Sí. Ya, la cifra es 86,151 suscriptores. No, suscriptores, perrito. Suscriptores. Para ponerle emoción, pues. Ah, ya está bien, está bien, está bien. Entonces, así es. Gracias, perrito. Hemos llegado a los 86,151 suscriptores. Eso lo digo acá, ¿eh? Muy bien, gracias a todos. Gracias, llegamos a la meta. Y bueno, ya saben, sigan adelante apoyándonos. Sigan mandándonos los superchats, los supergracias. Que los pueden estar cuando no estábamos nosotros en vivo. Ustedes pueden ahí seguir apoyando a través del PayPal, el Yap, el Plin y de todas las formas. Y se inician, como no, en la membresía. ¿Sí? En la membresía sigan adelante. Y también los espero a ustedes en Los Olivos el jueves 31. Tanto el show de Pueblo Libre como el de Los Olivos son totalmente distintos, ¿ah? Totalmente distintos. En entrada a la venta al 982-961-810. ¡Nos vamos! Gracias, Jairo. Gracias, Freddy. Gracias, perrito. Solamente me queda decirle por el momento, nos vemos el próximo jueves, cuando digamos, como siempre, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos, vigilen los cielos. Nos vemos el jueves en Anthony Choi presenta Dios mediante. Chao, amigos.